Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión, este nuevo bloque del simposio temático 22. Mundos, perdón, nuestro simposio se llama las narrativas de la conquista, perdón, cuerpo-espacio. Hemos ido como en el simposio, en la mesa anterior, perdón, en las dos mesas anteriores, hemos ido como haciendo una serie de conjeturas. Me parecía interesante volver a retomar, como para ponerlas sobre la mesa y volver a repensarlas con esta nueva serie de ponencias que vamos a escuchar, ¿no? Hemos cerrado la mesa anterior hablando del afán archivador, ¿no? Y del afán catalogador de gran parte del siglo XVI en el Nuevo Mundo, y cómo esos gestos del archivar y el catalogar de alguna manera siempre implican un término que es fundamental y clave, que es la tensión, ¿no? Una tensión que atraviesa estos procesos de archivación y catalogación. Al mismo tiempo, también hay otra palabra que resuena mucho en las exposiciones, que es la de la transición, ¿no? El pasaje, una zona de pasajes. Sobre todo, uno de los expositores mencionó esta idea del pasaje entre Carlos V y Felipe II, ¿no? Y cómo ese pasaje supone también transiciones de saberes, transiciones de prácticas. El pasaje, por ejemplo, del misionero al inquisidor, ¿no? Todos como elementos que son bien interesantes para pensarlos y observar cómo se materializan en las subjetividades, en las textualidades, en las producciones discursivas que cada uno de los ponentes han ido como presentando, ¿no? Ahora, bueno, arrancamos una nueva etapa de ponencias. Veremos cómo estas preguntas, estas discusiones que acabo de recuperar de la mesa anterior, resurgen, discuten, polemizan, retoman estos aspectos, ¿no? Empezamos con la ponencia, perdón, de María Piedad Quevedo Alvarado. María Piedad Quevedo Alvarado es PhD y máster en Lenguas y Literaturas Románicas por la Universidad de Harvard. Es magíster en Historia y profesional en Estudios Literarios por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es profesora asistente del Departamento de Literatura en la misma universidad, en la Pontificia Universidad Javeriana. Y entre sus áreas de interés y líneas de investigación se encuentran los estudios coloniales, poscoloniales, la cultura letrada, la teoría crítica, el cuerpo y la disección, las políticas de la escritura, el renacimiento y el barroco, Nueva Granada, la ecocrítica y las maternidades, ¿no? Ha publicado libros, capítulos y artículos de investigación diversos vinculados a estas temáticas. Vamos a escucharla a María Piedad con su ponencia titulada Colonialismo y Auralidad, Sonidos del Agua, a propósito de la relación del tercer viaje de Cristóbal Colón a las Indias. Escuchamos. Bueno, muchas gracias Martín y buenas tardes a todos. Como pudieron notar, hay un breve cambio, un pequeño cambio en el título de mi ponencia, que ya no es Sonidos del Agua, sino Someter el Agua, ¿no? Entonces, bueno, colonialismo y oralidad, Someter el Agua, a propósito de la relación del tercer viaje de Cristóbal Colón a las Indias. Tengo un epígrafe de Bertolt Brecht. Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Es conocida la ambición de Cristóbal Colón, un navegante de enormes habilidades políticas, por obtener el rango de almirante de la mar Oceana, al lado del cual aspiró a ser nombrado virrey y gobernador de los territorios hallados por su mano para los reyes de Castilla y Aragón, y que tendría además el dudoso mérito de figurar en las páginas de la historia como el descubridor de un nuevo mundo. Colón obtuvo estos títulos, pero muy rápidamente fueron puestos en cuestión y perdió uno de ellos,
junto con las prebendas que derivaban de él. A la historia del descubrimiento narrada por Colón le corre una historia paralela, la de la defensa de su nombre y sus hazañas, el incumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe por parte de los reyes y sus reclamos insistentes e incesantes, que siguieron incluso después de su muerte por parte de sus herederos y que continúan de hecho hasta hoy. Es posible rastrear el cambio de ánimo en sus escritos conforme le son disputados sus logros. Al triunfalismo del diario de a bordo le sigue una defensa que va escalando hasta dar paso a la constitución de una persona profética que apela a la voluntad divina, la única que está por encima de la de los reyes. Esta persona comienza a emerger al final del memorial del segundo viaje con su firma cifrada, tiene mayor despliegue en las relaciones del tercero y cuarto viajes y llega a extremos delirantes, según algunos estudiosos, en su libro de las profecías. Colón acude numerosamente a los indicios en el diario de a bordo como recurso de lo que he llamado, siguiendo Roland Green y José Rabassa, economías del deseo. Estos le permiten mantener el control de su tripulación, pero también el interés mercantil y político de los reyes. Ven indicios de tierra desde el tercer día de viaje, pero solo llegarán a ella más de 2 meses después. La economía textual colombina es dominada por el sentido de la vista. Todo le es dado a los ojos, las arboledas, la fauna, la desnudez de los indios, las riquezas, la maravilla. La toma de posesión se da en primer lugar por medio de la vista. El ojo es el primer instrumento de ejercicio del poder colonial. Conforme se enfrenta con el desprestigio de su empresa y debe encarar las acusaciones que llegan a la corona de su mal desempeño como gobernante, que lo llevan, por ejemplo, de vuelta a su segundo viaje, encadenado a rendir cuentas, el erotismo de la toma de posesión va dando paso al discurso profético, que lo señala como el elegido por Dios para darle tierras y gloria a España. Yo nunca había leído que príncipes de Castilla jamás hubiesen ganado tierra fuera de ella, llegará a decir. La del tercer viaje es una relación de méritos en la que Colón no solo defiende su empresa y la reinscribe como servicio a la corona, sino que se refiere a aquellos que la desprestigian como envidiosos e inmóviles. Evidentemente, la expansión imperial requiere movimiento, traslado, viaje, no inmovilidad cortesana, pero también requiere de la voluntad divina y de un individuo señalado por ella. La Santa Trinidad movió a vuestras altezas a esta empresa de las Indias y por su infinita bondad me hizo a mí mensajero de ello. Las personas que entendieron en ello lo tuvieron por imposible y el caudal hacían sobre bienes de fortuna y allí echaron el clavo. En fin, vuestras altezas determinaron que esto se pusiese en obra. Aquí mostraron el grande corazón que siempre hicieron en toda cosa grande, porque todos los que habían entendido en ello y oído esta plática, todos a una mano lo tenían en burla, salvo dos frailes que siempre fueron constantes. Yo, bien que llevase fatiga, estaba bien seguro que esto no vendría menos y estoy de continuo, porque es verdad que todo pasará y no la palabra de Dios, y se cumplirá todo lo que dijo, el cual tan claro habló por la boca de Isaías en tantos lugares de su escritura, afirmando que de España le sería divulgado su santo nombre. En el tercer viaje, Colón llega a tierra continental y descubre la desembocadura del río Orinoco, supera a los grandes autores, Ptolomeo, Beda, San Isidoro, entre otros, y localiza con precisión geográfica el paraíso terrenal. O sea, además de enumerar los méritos de sus servicios en favor de los reyes, también deja claro sus aportes al conocimiento cartográfico de la época. Está defendiéndose con todo. En dos instancias de su relato, el sonido toma protagonismo. Si bien en la primera, que se da en la punta del Arenal, donde ve venir una canoa con 24 indios y hay toque de tamborines y bailes, ha sido abordada por varios estudiosos que coinciden en la atención al sonido como un intento fallido de comunicación o se fijan en la descripción de los indios como un anuncio de la proximidad con el paraíso terrenal, mi interés es el segundo momento en que el sonido toma el relato, en la antesala del paraíso, que identifico como una suspensión del sentido de la vista y una entrada a las amenazas del sonido. Ya hemos dicho que la vista domina los escritos de Colón. Todo es primero ver y luego poseer. Él mismo lo dirá en la carta de 1493 que da noticia del desembarco, hablando de la española. Esta es para desear, he vista, es para nunca dejar. En esa tercera relación, al acercarse a lo que llamará después la tierra de Paria, la vista es interrumpida por la descripción sonora, ruidosa, amenazante en realidad. Colón parece no ver, lo cual afirmará luego, y sus oídos se perturban por un fuerte rugido. ¿Qué es lo que oye Colón? El agua. Escuchemos de nuevo al almirante. Cuando yo llegué a esta punta del Arenal,
Allí se hace una boca grande de 2 leguas de poniente a levante, la isla de la Trinidad con la tierra de gracia, y que para ver de entrar dentro para pasar al septentrión había unos hileros de corrientes que atravesaban aquella boca y traían un rugir muy fuerte. Y creí yo sería un arrecife de bajos y peñas, por lo cual no se podría entrar dentro de ella. Y detrás de este hilero había otro y otro que todos traían un rugir grande como ola de la mar que va a romper y dar en peñas. Surgí allí a la dicha punta del arenal, fuera de la dicha boca, y hallé que venía el agua de oriente hasta el poniente con tanta furia como hace el Guadalquivir en tiempo de avenida. Y esto de continuo noche y día, que creía que no podría volver atrás por la corriente ni ir adelante por los bajos. Y en la noche, ya muy tarde, estando al bordo de la nao, oí un rugir muy terrible que venía de la parte del austro hacia la nao, y me paré a mirar y vi levantando la mar de poniente a levante, en manera de una loma tan alta como la nao, y todavía venía hacia mí poco a poco, y encima de ella venía un hilero de corriente que venía rugiendo con muy grande estrépito, con aquella furia, aquel rugir que de los otros hileros que yo dije me parecían ondas de mar que daban en peñas, que hoy en día tengo el miedo en el cuerpo que no me trabucasen la nao cuando llegasen debajo de ella. Suspendo acá, aunque la descripción de este rugir fuerte continúa por una página y media más y reaparece en otros momentos del texto, en especial cuando Colón localiza y describe el paraíso. La cita es suficientemente diciente no solo en su reiteración del ruido del agua y en el escalamiento sonoro que nos habla de su abundancia, furia, enormidad y fuerza y su desorden, sino también por el temor que provoca en el almirante, por la amenaza que constituye para el proyecto colonial. Lo que ha descrito Colón es la desembocadura del río Orinoco, luego probará el agua del mar y la hallará dulce, otro indicio de la cercanía del paraíso. Podría pensarse que su identificación de este punto de las Indias con el paraíso se trata solo de una mala interpretación, pero debemos entenderlo como parte de su defensa y como un recurso de construcción de su persona profética. Lo dirá con claridad, porque creo que allí es el paraíso terrenal a donde no puede llegar nadie salvo por voluntad divina. Su reclamo entonces está respaldado por una autoridad mayor, una imposible de eludir por una monarquía que se nombra católica. Pero hay algo que queda de este rugir del agua y de sus corrientes violentas. Ese rugir reaparecerá, por ejemplo, en la aventura de los batanes de Don Quijote, y la ola tan alta como una loma, tan grande como la propia nao, resuena en las paredes de agua de las soledades de Góngora. El ruido es turbación e inscripción monstruosa. Colón llama boca de la sierpe y boca del dragón a las bocas por las que estas enormes y furiosas corrientes fluviales llegan al mar. Si bien en muchos referentes medievales, serpientes y dragones eran los monstruos que protegían las entradas de las cavernas, por ejemplo, así lo señala Teglia, quiero pensar su alteridad desde su cualidad amenazante, feroz, insumisa. Colón escucha el rugido y teme, se ha detenido. Cuando prosigue, no puede ver. El agua nunca deja de rugir en esta tercera relación y al aproximarse cada vez más al paraíso, los ojos ceden. Dice, sigue la siguiente, eso. Y yo luego levanté las anclas porque andaba mucho deprisa por remediar los mantenimientos que se me perdían, que yo había habido con tanta fatiga, y también por remediarme a mí, que había adolecido por el desvelar de los ojos. Que bien que en el viaje en que yo fui a descubrir la tierra firme estuviese 33 días sin concebir sueño y estuviese tanto tiempo sin vista, no se me dañaron los ojos ni se me rompieron de sangre y con tantos dolores como ahora. Colón no puede ver. Sus ojos duelen y sangran. Suponemos que debe cerrarlos. Pero como se dice por ahí, los oídos no tienen párpados. El oído, el sonido no cesa. Al igual que el agua, lo penetra todo. Debemos entender esta ceguera, pasajera en todo caso, dentro de la economía escritural del Renacimiento de la que habla Rabassa. La escritura es capitalista y conquistadora, aquí siguiendo acertó, porque su registro tiene el poder del propósito de la adjudicación y la propiedad. Tiene control desde la página en blanco sobre la exterioridad de la página, produce esa exterioridad. Por ello, ver y escribir en el siglo XVI son prácticas asociadas al poder y al mercantilismo, a la producción y al consumo. Pero el atemorizante sonido de estas aguas del paraíso reúne la paradójica situación de la empresa colombina, afirmar y proteger su mérito al tiempo que teme perder lo conquistado. El exceso de agua no puede ser abarcado o sometido por el poder logocéntrico de la mirada. Colón está en el paraíso, pero no lo puede ver. Escucha, sí, la abundancia de sus aguas,
pero las escucho en clave temerosa, caótica, un rugido terrible acompañado de oscuridad. En su crónica, El abismo y letrado de unos sonidos, Pedro Lemebel perturba el logocentrismo de la escritura desde el alfabeto zoomorfo de las ruinas de Chan Chan y propone recuperar la voz apresada, la caracola, el silabario sonoro que han quedado debajo de la imposición de las letras, es decir, el sonido como resistencia y contrapoder de la letra, de la ley. Propongo vincular el rugido del agua que atemoriza a Colón con las voces apresadas por la colonización, los gritos del antropoceno que se resisten al ordenamiento de la escritura, a la dominación colonial. En efecto, este sobresalto acústico, en palabras de Julio Ramos, no es aún la ordenación del sonido, su sometimiento a la obediencia de la ley, sino la expresión de aquello que está por fuera de ella, que aún no está inscrito en su norma. O podemos pensarlo también con Roland Barthes como esa tensión previa que permite captar todo lo que puede aparecer para trastornar el sistema territorial, como el índice que revela el peligro o que promete la satisfacción de una necesidad. Pero las acciones coloniales de sometimiento incluyen la conversión de ese peligro en la satisfacción de un deseo, en la afirmación de su poder. El agua resulta amenazante para Colón porque, como él mismo teme, puede hacerlo naufragar. No se trata solo de perder las naves, los bastimentos, la tripulación e incluso su propia vida, sino de estar a merced del agua, o sea, no tener el poder, ceder el mando, perder el gobierno. Todas sus descripciones han estado siempre bajo su control, pero aquí la amenaza es mayor, puede perderlo todo, no solo en medio del agua, sino frente a la corona. ¿Qué significa entonces someter el agua? El discurso inaugurado por Colón, que produce ámbitos naturales llenos de riqueza, apetecibles, plenos de recursos para explotar, recordemos la entrada del 25 de noviembre en su diario, en donde describe las arboledas que circundan una bahía como el lugar ideal para la instalación de una fábrica de navíos, ese discurso mercantilista de deseo, posesión, explotación, acumulación, ha sido secundado desde entonces en una repetición de esa dimensión de la escritura como capitalista y conquistadora, diseminada en diversos saberes letrados. En nuestro contexto, numerosos proyectos económicos necesitan someter el agua a sus reglas, hacer de sus corrientes el caudal de producción de capital. Hidrocarburos y agroindustria, por ejemplo, atentan contra el derecho al agua de comunidades originarias y campesinas mediante el desvío de sus cauces, o contaminan las fuentes hídricas con residuos tóxicos, favorecidos además por políticas públicas que les conceden fácilmente licencias y prebendas. Hay que sumar la presencia creciente de actores armados que violentan territorios y comunidades y refuerzan el tenebroso orden impuesto con el sometimiento de las fuentes hídricas, el cual es presentado en comunicados públicos con palabras como desarrollo, progreso, infraestructura energética, solvencia económica. ¿Podemos movernos a la siguiente diapositiva? Los beneficios que recibirá la región a través de las transferencias de ley, pagos de impuestos, generación de empleo y actividades múltiples como el turismo que surgirán tan pronto se concluya el hermoso embalse de Pescadero, sumados a los que recibirá el país entero a través de una mayor firmeza para el sistema eléctrico derivada de una energía limpia, tan deseada y buscada en esta época de cambio climático, permitirá desarrollos industriales de alto consumo energético a través de los cuales se podrá generar empleo, desarrollo y bienestar para los colombianos. Estas son las palabras de Luis Guillermo Gómez Ateortúa, gerente general de Hidroituango. Esta versión contemporánea de las economías del deseo, el rugido del agua, sin embargo, parece retornar. El proyecto Hidroituango desvió el cauce del río Cauca, el segundo más importante de Colombia, en una megaobra de ingeniería que en este momento tiene 4 años de retraso, ha excedido su costo inicial en más de $1 billón, ha causado numerosos daños a las comunidades aledañas a la represa y al medio ambiente, y desde hace más de 2 años se encuentra en una emergencia que ha sido controlada solo parcialmente y que mantiene latente la posibilidad de arrasar con más de 10 municipios aguas abajo. Al apresamiento del agua y el asesinato del río se suma la necropolítica colonial y el uso doloso del proyecto para ejercer violencia y generar impunidad. La planeación de la hidroeléctrica está asociada con 13 masacres perpetradas en su zona de influencia entre 1996 y 2003, como la del corregimiento del Aro en jurisdicción del municipio de Ituango, Antioquia, de la que están por cumplirse 23 años y por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La masacre comenzó el 22 de octubre de 1997,
La ocupación paramilitar se extendió por 17 días. A pesar de los llamados, la fuerza pública nunca acudió en defensa de la gente. Numerosas fosas comunes quedaron en el terreno donde hoy está construida la hidroeléctrica. La comunidad ha luchado para detener el proyecto y recuperar los cuerpos de sus muertos, que yacen hoy enterrados bajo el agua. El acabamiento de comunidades pesqueras que dependían del cauce original del río y el continuado asesinato de líderes comunales que siguen oponiéndose a la hidroeléctrica y que reclaman la verdad de las masacres, debe contarse también dentro de las consecuencias de este sometimiento del agua. El río ruge en Hidroituango, apresado como está, en este paso del paraíso terrenal al territorio colonial, lleva en sus aguas el peso de 500 años de colonización y múltiples y constantes violencias. Que la hidroeléctrica lo fuerce a no ser más río y lo convierta en tumba, que lo robe de los usos tradicionales de la gente por medio del discurso del progreso en el pretendido dominio de sus aguas, aparentemente domesticadas por la ingeniería, es presentado hoy como una conquista del desarrollo energético. Su rugir es ininteligible para los agentes del progreso, como lo son también los reclamos de los pobladores. En el fondo del río Cauca late, retenido, el poder devastador de sus aguas, las turbulencias de su colonización, el reclamo de las vidas desaparecidas en su nuevo lecho. En ese rugido del agua, en ese mundo sonoro que resulta ininteligible para Colón, late la historia del colonialismo y sus resistencias. El agua resiste. Su grito no debe perderse. Sus bocas monstruosas nos advierten de las agendas de la colonialidad de hoy. Ya que esta selva de ruidos se nos ha hecho audible, no dejemos de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Piedad. Muy interesante la exposición de ese rugido del agua que hace como una especie de genealogía, ¿no? Desde la época de Colón hasta el presente, con sus proyecciones del presente, y me queda palpitando esta idea del oír caótico de Colón, ese sobresalto acústico que es un sonido, ¿no? De la resistencia, el sonido del agua como resistencia y contrapoder de la letra y de la ley, ¿no? Es como bien interesante para seguir pensando y cómo eso dialoga con lo que venimos discutiendo respecto al archivo, ¿no? Y las formas de catalogar de la letra, ¿no? ¿Cuáles serían las formas de catalogar que son disidentes a la letra? Sería una pregunta interesante. Vamos con la siguiente exposición. Muchas gracias, María Piedad. Es el turno de Sara Lelis de Oliveira. Sara Lelis de Oliveira es doctoranda en el programa de posgrado en literatura de la Universidad de Brasilia, con una estancia doctoral en el programa de posgrado en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el periodo agosto 2019 a abril 2020. Es maestra en estudios de traducción y licenciada en traducción español-portugués-portugués-español por la misma Universidad Brasileña. Su tesis doctoral involucra la traducción del manuscrito Cantares Mexicanos del náhuatl al portugués brasileño. La vamos a escuchar con su ponencia titulada La Tecpiliatoli de los Cantares Mexicanos, La Tecpiliatoli de los Cantares Mexicanos hacia una definición del lenguaje. Escuchamos, Sara. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Buenas tardes a todos. Les agradezco la asistencia y en especial a la doctora María Jesús Benítez y a los doctores Martín Aguirre e Itzael Udabe por las propuestas y organización de este simposio. Les pido una disculpa a los ponentes de la mañana porque realmente no podía estar. Estuve al inicio como 5 minutos y luego me fui porque realmente no podía. Entonces, como ha dicho Martín, yo titulé mi ponencia de la Tecpiliatoli de los Cantares Mexicanos hacia una definición del lenguaje y se refiere a una parte de mi tesis doctoral, como también ha dicho, que involucra la traducción de los cantares al portugués de Brasil.
En resumen, en esta exposición voy a abordar algunos aspectos, problemas, cuestiones de lenguaje que emergen a lo largo del proceso de traducción, los cuales tienen que ver con la transliteración de los cantos, de la oralidad a la escritura en alfabeto latino como estrategia de catequización de nativos, sobrevivientes y descendientes. Como bien han pronunciado en algunos momentos, hay una tensión ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo un traductor aborda esta tensión? Rápidamente, a los que no conocen al manuscrito, Martín, ¿sí puede pasar a la otra diapositiva? Voy a hablar un poco sobre él y el corpus que traduje para la tesis. Entonces, rápidamente, Los Cantares son un manuscrito colonial conservado en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México y forman parte del volumen MS 1628 bis, son 258 folios. Entonces, yo me refiero con Los Cantares a las primeras 85 fojas que comprenden los cantos, ¿no?, transliterados de la oralidad al llamado náhuatl clásico, ¿no?, lengua general, lengua de catequización, lengua de dominación en la Nueva España. Pero en la tesis estoy discutiendo nada más la traducción de las fojas 16 verso a 18 verso, son las que siguen, Martín, son 5 fojas y 5 cantos, no necesariamente un canto por foja, y son cantos referentes a la Tríplice Alianza México-Tenochtitlan, a Coloacán y Tlahuacpan, en honor a sus Tlahtoanime, Moctezuma, Nezahualcóyotl y Totoquiva. Y en ellos se recuerda antiguas hazañas de guerra, a la vez que agradecen y adoran a sus dioses y también reflexiones sobre vida y muerte. Son 3 los géneros que le escriban, ¿no?, algún joven indígena educado por frailes franciscanos en el Colegio de Tlatelolco, insertó al inicio de esta sesión. Son Xochicuicatl, cantos floridos, Yaocuicatl, cantos de guerra, y Icnocuicatl, cantos de angustia, también a veces traducido como cantos de orfandad. Y a veces un solo canto, en un solo canto hay una mezcla de todos los 3 temas, ¿no? La cuestión problema del lenguaje de este trabajo que les presento nació de una dificultad de comprensión de los cantos al inicio de mi investigación mientras los traducía. Esto ya hace como unos 3 años y en principio vinculaba esta dificultad con el hecho de que no hacía mucho tiempo que traducía el del náhuatl, que tenía muy poco bagaje histórico, y eso es cierto, pero a lo largo de la investigación me deparo con que la misma dificultad era también una interrogante de especialistas que tradujeron Los Cantares en la íntegra o casi en la íntegra, como Garibay, Bierhoff y Miguel León Portilla. Los 3 traductores nombraron de maneras distintas esta manera de expresión lingüística presente en Los Cantares, este aspecto a veces oscuro que no se puede acceder o entender. Por ejemplo, Garibay, ¿no?, padre y filólogo mexicano, lo nombró poesía, que es toda una cuestión para discusión, ¿no?, en México, el hecho de la conceptualización. Bierhoff, lingüista de Estados Unidos y traductor al inglés del manuscrito en la íntegra, él ya rehúsa la categoría poesía para la forma oral de los cantos y lo nombró nada más como que lenguaje especial y oscuro. Y ya León Portilla no aborda mucho el tema, pero define los cantos como composiciones poéticas. Las diapositivas que siguen son los fragmentos de cada uno de ellos en sus obras. Puedes pasar como 3 diapositivas ya. Sin embargo, el precursor en reflexionar, problematizar y nombrar el lenguaje de los cantos fue Sahagún, todavía en el periodo colonial. En definitiva, la situación es la siguiente. Sahagún llega a la Nueva España, imbuido de su formación intelectual y religiosa que moldea su cosmovisión hacia los indígenas, además de la orden papal dirigida a todos los misioneros. O sea, la catequización nunca fue una opción, ni el hecho se sumaba a la fe católica de los frailes. Bueno,
La manera con la que Sahagún y todos los misioneros interpretan la cultura indígena, que es un proceso de traducción cultural en que Sahagún reubica el otro con mayúscula en modalidades de conocimiento asociadas al dominio, ¿no? Esa manera estructura su comprensión bajo categorías de tradición escolástica, medieval, occidentales en general, las cuales a la época todavía se conformaban en España. Dicho sea de paso, entiendo Sahagún como un traductor cultural y no primero antropólogo o etnógrafo de Mesoamérica, porque comprender la cultura indígena desde sus propias categorías no era posible conforme la misión catequética que tenían, y también según las posibilidades y condiciones de dar nombres en otra lengua que reflejaran mínimamente las categorías que proporcionarían la lengua náhuatl, ¿no? Que también es un nombre dado por los misioneros. El Códice Florentino mismo, los 12 libros, son un reflejo de este proyecto traductivo colonizador, ¿no? El conocimiento rescatado obedecía a lo que se quería escudriñar de la cultura. Se podría cuestionar entonces muchas de las categorías de la obra, a empezar, por ejemplo, por Dios y religión. No digo que no exista la idea, sino cuestionar los conceptos, ¿no? Entonces, en este contexto de confronto, de tensión entre culturas, en que una sí o sí domina a la otra, Sahagún interpretó los cantos bajo la categoría idolatría, una vez que si los indígenas adoraban a varios dioses, el aspecto era opuesto al primer mandamiento bíblico. En la historia general, versión en español del Códice Florentino, versión y no traducción, dado que el encargo, ¿no?, el público del texto en español era la Iglesia Católica. En el apéndice del libro 2, en que se trata de las fiestas y ceremonias que hacían a la honra de sus dioses, Sahagún presenta una relación de cantos a diversos dioses mesoamericanos sin su versión al español. Nada más una introducción que afirma o sea, la introducción, y los introduce como arcabuco breñoso, ¿no? Bosque o arcabuco breñoso son los cantares que en esta tierra él, en este caso el diablo, urdió que se hiciesen y usasen en su servicio, ¿no? Y entiéndelos, ¿no?, los cantos, solamente aquellos a quien él los enderezaba, los que eran acostumbrados a este lenguaje. Y entonces, Martín, ¿puede pasar, por favor? A la próxima diapositiva. Entonces llama la atención el contraste de este apéndice con todo el Códice Florentino, porque presenta varias páginas en blanco. Entonces aquí tenemos, ahí en esta foja 137, tenemos la introducción y ya el canto al lado, pero en la que sigue vamos a ver que hay una... Ya empieza la página en blanco y no hay una versión en español para esos cantos. Es decir, Sahagún de hecho no entendió los cantos en la época y no entendió, o sea, su lenguaje, qué querían decir las metáforas, lo que llamó idolatría. No entendió hasta casi su muerte, porque, por ejemplo, en la Samudia Cristiana de 1583, 7 años antes de su muerte, nada más, sigue intentando extirpar las idolatrías a través de los cantos. La diapositiva siguiente lo muestra. Entonces, la incomprensión de Sahagún hacia los cantos es la motivación de todos los textos compilados bajo su supervisión y suscripción, ¿no? El hecho de transformar este contenido oral en escritura vuelve como un sentido de revelar sentidos. O sea, vamos a escribir para que estos sentidos quizás puedan revelarse en la escritura, ¿no? Por la sistematicidad de la propia naturaleza escrita. Entonces, la Samudia, como dice el propio nombre, fue un manuscrito de cantos en náhuatl clásico que Sahagún tradujo con la ayuda de sus colaboradores, y cuyas letras exaltan al único dios cristiano y tenía la finalidad de sustituir los antiguos cantos idolátricos por los nuevos.
de la nueva religión católica en proceso de imposición. Entonces, esta estrategia metodológica de catequización de Sahagún consistió en traducir para catequizar y como que resultaba la luz al final del túnel para hacer con que los indígenas, por lo menos los más grandes, adultos y ancianos, que eran más resistentes, ¿no? Porque para los niños y jóvenes adoptó otra estrategia, asimilaron la religión católica y vivieran de acuerdo con lo que esperaban que vinieran a comprender y a aceptar por consiguiente. Entonces, la estrategia de Sahagún en cuanto a los cantos, que probablemente se refiere a los cantares, forma parte de otra metodología empleada que consistía en conocer para convertir, en resumen. Entonces, como mencioné anteriormente, en relación con el Códice Florentino, Sahagún anheló rescatar las antiguas tradiciones con el objetivo de destruirlas mejor. O sea, bajo un principio de universalidad en que todos los seres humanos descendientes de Adán tenían un solo Dios, entendió que los indígenas merecían la liberación, salvación e incluso cura, ¿no? Sahagún se definió como el propio médico de almas que para curar la enfermedad de la idolatría debería conocerla bien. Y esto está en la diapositiva siguiente. Entonces, en este contexto de estrategias elaborada por Sahagún, sostengo yo que los cantares como un manuscrito probablemente supervisionado y suscrito por él, transcrito también muy probable en el ámbito del Colegio de Tlatelolco por sus colaboradores, que también escribieron el Códice Florentino. Entonces, por esta razón, yo atribuyo este manuscrito, que no se sabe quién realmente lo compiló, atribuyo a Sahagún, pero no solo por esta razón, sino también porque algunos traductores de los cantares que también lo defienden como responsable de esta obra, ¿no? Pero bueno, los cantares entonces son un producto que responden a un proyecto específico de catequización en el que se deseó conocer el lenguaje de los cantos por la desconfianza de Sahagún de que ellos contenían cosas idolátricas. Entonces, así se plantea, yo planteo que así como pasó con el Códice Florentino, con la minuta que elaboró Sahagún para conocer, los trilingües en contacto con los ancianos, conocedores de los antiguos cantos, les dictaron las letras de los cantos para que fueran modificadas con la introducción de la religión católica. Los trilingües eran prácticamente una extensión, ¿no?, de los frailes y fueron una herramienta fundamental de catequización. Los misioneros los educaron en el colegio, en el mismo trivio, en cuadrivio, en el mismo modelo de educación español, ¿no?, de los franciscanos, además de la enseñanza bíblica. Entonces, además de este trabajo literario, eran, bueno, enviados a sus casas para difundir la nueva religión. Y bueno. Bueno, toda esta parte de antecedentes, un poco larga, es importante para abordar qué encuentro como traductora en los cantares cuando me propongo a traducir. Entonces, mis observaciones. En primer lugar, Sahagún sí tenía razón en cuanto a que a los cantos presentaran un lenguaje oscuro, porque de hecho esos cantos fueron intencionalmente confeccionados con el objetivo de que una parcela mínima de la sociedad indígena, la élite mexica, los comprendiera, los mismos, ¿no?, acostumbrados a este lenguaje. A lo mejor tampoco los macehualten, la población común, los subjugados, los servos, comprendían la letra de los cantos una vez que no todos frecuentaban el calmecac o el cuicalin o la casa de cantos y no aprendían las técnicas de composición de cantos. En la cultura náhuatl puede que dicho lenguaje de la élite se expresara por el vocablo tequilactoli, que es comúnmente traducido como lenguaje elegante, cortés, y era empleado por compositores de cantos para adorar a los dioses o transmitir antiguas tradiciones. Este vocablo mismo se encuentra en el Códice Matritense, es un manuscrito suscrito por Sahagún, y es el que utiliza el franciscano para abarcar el lenguaje peculiar del lenguaje entendido como refinado, oscuro,
y al que Durán, también Diego Durán, otro fraile dominicano, se refiere a él como metafórico y a la vez idolátrico, porque no podía entender, ¿no? Y era diferente. Entonces hay aquí, he puesto ahí una traducción sobre qué sería la Tekpilastoli. Es la diapositiva la que sigue, sí. Y entonces, ¿no? Tenemos ahí qué sería, ¿no? Este lenguaje elegante y cortés, ¿no? Que sería ir en el Códice Matritense. En segundo lugar, claro, esta traducción como lenguaje elegante y cortés es del diccionario de Molina. Ya es un problema de traducción en sí mismo que requeriría comparación con un lenguaje del pueblo del cual ignoró registros, ¿no? Que no haya. Así que no voy a discutir este aspecto hoy. Pero bueno, en segundo lugar, a su vez, Sahagún sí tenía razón en la relación que estableció entre lenguaje refinado, la Tekpilastoli, con la idolatría, porque precisamente en este lenguaje contenía adoración a otros dioses, era un escondrijo del diablo, como dijo él, así como referencias a guerras y tradiciones contrarias al catolicismo. ¿Podría pasar, Martín? Entonces, en suma, este lenguaje, Sahagún definió como idolátrico, que definió así, tenía que ver con las adoraciones a los dioses y a las metáforas utilizadas, que de hecho quizás solamente los acostumbrados podían entender. En este ejemplo que les traje de la misma hoja 16 verso, tenemos ahí un fragmento que sería una estrofa con una expresión que es el Xochincuahuitl, el árbol florido, literalmente, ¿no? Y es una metáfora para referirse a Ometecuhtli y Omeciguatl. Entonces, el árbol florido se ubicaba en un lugar mítico de Tamoancha, el lugar de la creación, y en los cantares una de las referencias a la dualidad también ocurre bajo la forma de comparación de la divinidad con el árbol florido, ¿no? El concepto de raíz inherente a árbol designa el nacimiento, la creación de todo lo que hay en el mundo, en la cultura náhuatl. Tamoanchan, a su vez, denomina el lugar de la gestación. Este canto 20, es el que presenta una serie de referencias comparativas y metafóricas entre la dualidad creadora y el árbol florido en Tamoancha a través de algunos verbos de movimiento como esparcir, agitarse, sacudir, menear, resplandecer. Y por eso, por ejemplo, yo tradujo Ipalemoa, que es un neologismo para Dios, en estas estrategias de los misioneros para inculcar, ¿no? La otra cultura en el imaginario indígena a través de su propia lengua. Entonces, para que haga sentido, ¿no? Para que mi texto traducido tenga sentido en cuanto a esta Tekpilastoli, que no se puede entender bien, yo intento, por ejemplo, aclarar toda la situación con retirando todos estos, las sustituciones, ¿no? que ocurrieron en el texto en náhuatl, ¿no? Perdón, Sara. Palemoa no era... ¿Sí? Perdón, Sara, quedan más o menos 2-3 minutos, así que anda cerrando. Ya termino. Gracias. Entonces yo saco, todos estos neologismos y referencias al catolicismo. Entonces, por eso traduzco el Palemoa por Ometecuhtli y Omeciguatl, la dualidad creadora, para que haga sentido con árbol florido. Martín, ¿podría pasar a la siguiente? Entonces, otro aspecto que contribuyó a la incomprensión de los cantos, tanto de Sahagún como la mía, como los traductores, es que el trasvase a la escritura se perdió un entorno semiótico, toda la performance que agregaba sentido a las letras de los cantos, que en su forma escrita no se puede acceder, ¿no? Y entonces, en el caso de los cantares y la desconfianza específica de Sahagún sobre el lenguaje oscuro,
se destacan, por ejemplo, algunos elementos deícticos. Y también hay una expresión en este corpus de lenguaje metafórico que quedó en el canto y que es algo oscuro según buscaba eliminar este Sahagún. Martín, ¿podrías, por favor? En la que sigue ya. Sí, entonces hay estos y hay también esta expresión, ¿no? Que también sería como, es metafórica y también sería contraria a lo que querían imponer los misioneros, ¿no? Entonces también en la batalla de flores, ¿no? La batalla florida. Y por eso era algo bueno, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, traduje Itzel Teotl, dios de Tetzin, por Huitzilopochtli, porque era el dios de la guerra. Entonces, bueno, en conclusión, de mi parte, defiendo que la Tecpilastoli se refería a un lenguaje específico de los cantos, profundamente metafórico, pero que también se relacionaba con un entorno performativo y representativo que al ser transliterado a la escritura vuelve aún más enigmático el sentido de los cantos que intento aclarar a partir de este mosaico de conocimientos, ¿no? Muchas gracias por la atención. Gracias, Bosara. Muy interesante la propuesta porque un poco articula la pregunta por la traducción, ¿no? El problema de la traducción, cómo nombrar y cómo conceptualizar las producciones indígenas para no reproducir los patrones de dominación, ¿no? Es como volver a pensar esta cuestión del traductor cultural, ¿no? Como esa figura de Sahagún que estás pensando. Seguimos entonces con el siguiente expositor. Seguimos con Luis Alberto Tumiña Usa. Luis Alberto Tumiña Usa es estudiante de grado de la licenciatura en filosofía y de la carrera de sociología en la UNAM. Es indígena, perteneciente al pueblo Misak del departamento del Cauca, hablante de la lengua materna Namuyuan. En estos momentos desarrolla su trabajo de grado en la licenciatura en filosofía, teniendo la fortuna de contar con una formación filosófica desde la visión de los pueblos originarios, filosofía occidental, latinoamericana y decolonial, además de las herramientas adquiridas en el área cuantitativa y cualitativa desde la sociología. Vamos a escuchar su ponencia titulada Hijos del Agua y su gran territorio, Huambía. Escuchamos. Buenas tardes desde Colombia. Como ya me presentaron, mi nombre es Luis Tumiña Usa. Hago parte de la comunidad originaria Misak, que se ubica, bueno, así geográficamente, en el departamento del Cauca, Colombia, en el suroccidente. En Colombia, perdón. Sí, en el suroccidente del departamento del Cauca, municipio de Silvia. También es como me presentaron, soy estudiante ya de trabajo de grado en filosofía y bueno, también caminando un poco desde la sociología también para comprender los mundos otros y bueno, hacer los diferentes aportes que nos corresponde. Entonces, mi ejercicio es un poco más modesto, basándome desde este libro que se llama La voz de nuestros mayores, es una reconstrucción histórica con ayuda de historiadores y de mi comunidad, sobre, digamos, el proceso de dominación, colonización, todo el proceso que han tenido que afrontar como comunidad originaria y que, pues, desembocó ya en el actual resguardo de Huambía. Entonces, tomando la experiencia de este proceso, hice esta construcción, este ejercicio mediante un cuento, con unos personajes, pero que a la vez voy relatando momentos claves de dominación, digamos, del descubrimiento. Y termino ya en el año de 1980 con el proceso de recuperación de tierras que la primera ponente de pronto esté un poquito más contextualizada con el pueblo Misak y lo que significa para los pueblos la recuperación de tierras que tiene gran trascendencia. Entonces inicio, voy a leer, no sé si, bueno, voy a estar leyendo, entonces ojalá se escuche bien. Mi texto se llama Hijos del Agua y el Gran Territorio Huambía.
Entonces, comienzo. Utilizo palabras en lengua propia, en el momento le estaré diciendo su traducción, que los personajes también. Entonces espero sea entendible. Bueno, dice así. Nag, que es fuego, cuando se dio cuenta vivía rodeado de grandes valles y montañas. Su territorio abarcaba desde Santander de Quilichao, Puracé, Alto de Pisimbalá, Mercedes, Alto de Pitayó, que es cerca del municipio de Silvia, Alto de Cucurecho. Es decir, lo que hoy se llama Departamento del Cauca, y se llamaba Nubirao, que en traducción significa gran territorio. Nuchac, gran planicie, era el lugar de Nag, uno de los lugares más importantes del territorio. Este lugar es en Popayán, la capital, es como actualmente se conoce. Nuchac es un espacio maravilloso, al norte, a lo lejos grandes montañas se miraba y alrededor un valle de vida. Este vasto territorio lo conformaban los originarios conocidos como Huambias. En el libro, el mismo Cieza de León constata lo siguiente, ¿no? Hacia la parte oriente se encuentra la provincia de Huambia. Esto lo dice Cieza de León en sus Crónicas del Perú, Madrid, España, en el año de 1962 en el escrito. Continúo. Nag pertenece a este pueblo, que tenía un modo propio de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo. El arraigo a la tierra no era solo para producir sus alimentos, sino para hacerse parte de ella, para armonizar su existencia con el territorio bajo la insignia de Pishinde Waramik, vivir en armonía o vivir bien para dicho pueblo. También otros pueblos tenían sus propias formas de reproducir la vida, dicho en otra forma. Su buen vivir, por ejemplo, suma causai para el pueblo quichua, suma camaña para el pueblo aymara, como ejemplo. Así, Nag, al ser oriundo de la nación Huambia, creció en Nuchac. Su casa era una choza circular con pequeñas ventanas, su techo de paja y el fogón que se encontraba en el centro. Todos se reunían a hablar alrededor del fuego y compartían en familia, en comunidad, la filosofía de su pueblo. Sus padres se encargaban de labrar la tierra y la madre también asumía las labores de la casa. Nag era hijo único. Desde joven, Nag aprendió a trabajar la tierra, a sembrar maíz, uyuco, mauja y otros alimentos. Compartió con jóvenes de su misma edad recorriendo el territorio, pescando, cazando, pero siempre a los alrededores de Nuchac, con su mejor amigo, Palé, que es traducción rayo. Y tuvieron diferentes aventuras. Bueno, ya aquí empiezo como a relatar la historia de estos dos personajes y en esa media también entraré, digamos, en momentos puntuales del territorio, digamos, que se tuvo que afrontar. Un día, Palé invitó a Nag a explorar más allá de Nuchac. Entró en el diálogo, Palé, Cuajé, que es un llamado a la puerta, dice... Nag, vamos a cazar. ¿Qué te parece? Nag responde, no puedo demorarme mucho, debo ir a ayudar a trabajar, pero vamos un rato. Después de caminar casi hasta la puesta del sol, hasta la puesta del sol más alto, Nag decide continuar olvidando sus obligaciones. Palé le pregunta, ¿te parece si vamos más allá de lo habitual? Siempre hemos llegado hasta este punto, me gustaría conocer más. Me han contado que hay otros Huambias más allá de Nuchac. También he escuchado lo mismo. Huambias del Patía y de diferentes lugares. Algunas veces, otros Shures, que son como mayores, llegan a Nuchac a reunirse con Taita Payán, líder de los Huambias, y se quedan algunos días. Vamos un poco más, pero debemos volver antes de que anochezca o tendremos problemas. Continúo. De esta forma, los jóvenes se aventuran a seguir. En el camino han capturado algunas aves y han comido algunas frutas del bosque. A pesar de que hay un camino principal, luego desprenden varios caminos. Después de caminar varias horas y al no saber hacia dónde los llevará, los dos acuerdan regresar. Se apresuran en volver a Nuchac, pues han estado todo el día fuera de la casa. Los dos han llegado después de la puesta del sol a Nuchac. Cada uno se dirige a su casa. Pero algo raro pasó. Los pobladores se encuentran dialogando más de lo habitual en horas de la noche y sienten un ambiente denso. Los padres de Nag se encuentran furiosos.
algo terrible ha pasado. Le cuentan lo sucedido, pues han llegado noticias de que los guambias del Patía han muerto al enfrentarse con unos hombres de trajes extraños, armas cortantes, animales de cuatro patas. Algo terrible. Y los shures del gran territorio guambia deberán hacer frente. Por ello, Shurpayán, que es el líder, convoca nuevamente a toda la confederación Puben. En ella articula diferentes guambias ubicados en distintos lugares del territorio. Todos concurren en Nuchak, que es Popayán. Shures como Taita Calambadas, Yasguén, Shishko, Mama, Mama Manuela, Mama Pisita, entre otros. Además, fue necesario hacer alianzas con otros pueblos enemigos para enfrentar a los Pulele, que son hombres blancos. Al tercer día de haber recibido la noticia, Nag ve la llegada de, muchas personas a Nuchak. A medida que transcurre el día, cada vez observa más la llegada de guambias y no guambias acudiendo al llamado de Taita Payán para dialogar frente a los hechos que dio muerte a los guambias de Patía. Al cuarto y quinto día, Nuchak se encuentra repleto de originarios de todas las partes en busca de estrategias de resistencia, pues el territorio lo es todo para los nativos. En ella siembran, cazan, construyen sus casas, transitan, han nacido y vivido desde hace mucho tiempo. En otras palabras, el territorio es su casa grande y ellos hacen parte de ella. Y los guambias son hijos del agua y del arubí. Es, digamos, esa es como la insignia, es como la filosofía de nuestros pueblos, hijos del agua y del arubí. Por ello, están dispuestos a vender a toda costa su territorio, su gran casa. Nag y Palay han estado presentes en reuniones donde cada taita y mama han construido entre todos las estrategias necesarias para resistir y cuidar el territorio. Después de ello, los originarios en comando del Shur van a la guerra contra los Pulele. Nag y Palay sienten mucha tristeza al ver que sus padres y familiares, amigos, salen al campo donde se enfrentarán. Los jóvenes solo saben que se dirigen a un lugar estratégico donde un valle y un cerro, y el cerro... Nag dice, han pasado 3 días desde que nuestros pobres amigos, al tercer día de haber recibido la noticia, Nag ve la llegada de muchas personas a Nuchak. A medida que transcurre el día, cada vez se observa más la llegada de guambias y no guambias acudiendo al llamado Taita Payán para dialogar frente a los hechos que dio muerte a los guambias del Patía. En el cuarto y quinto día, Nuchak está repleto de originarios de todas partes en busca de estrategias de resistencia, pues el territorio lo es todo para los nativos. En ella siembran, cazan, construyen sus casas, también transitan, han crecido y vivido desde hace mucho tiempo. En otras palabras, el territorio es su casa grande y ellos hacen parte de ella. Y los guambias son hijos del agua y del arroíris. Por ello están dispuestos a defender a toda costa su territorio, su gran casa. Nag y Palay están presentes en las reuniones donde cada taita y mama han construido entre todos las estrategias necesarias para resistir y cuidar el territorio. Después de ello, los originarios al comando de los Shures van a la guerra contra los Pulele. Nag y Palay sienten mucha tristeza, miedo al ver que sus padres, familiares, amigos y conocidos salen al campo donde se enfrentarán. Los jóvenes solo saben que se dirigen a un lugar estratégico donde un valle y el cerro de Mundacaro servirán para dar paso a la batalla. Los días empiezan a pasar, Nag y Palay están muy preocupados. Empieza el diálogo nuevamente de los personajes. Nag, han pasado 3 días desde que nuestros padres, amigos y conocidos han marchado al enfrentamiento con los Pulele. Me siento muy asustado. Mi madre casi no se encuentra en casa. Todos los días movilizan alimentos, armamentos al punto de enfrentamiento y no han querido llevarme. Palay, lo mismo pasa en mi casa. Mi madre, mi tía y otras mujeres se encuentran fabricando flechas, venenos, trampas de animales para trasladarlos al lugar de la batalla. Me gustaría poder ayudar. Palay le dice a Nag, ¿te parece si vamos? Nag responde, sí, vamos, ayudemos y seguro nos enteraremos de cómo va la situación de la guerra. Palay, como decirle, como una tía, un familiar, quisiéramos ayudar en lo que podamos.
La tía de Paley responde, claro, será de gran ayuda. Primero vamos a buscar madera para hacer las flechas, luego nos encargaremos de fabricarlas. Acabo de regresar del cerro de Mundacaro. La situación está muy difícil. Nunca habíamos visto tantos guambias reunidos y no guambias para hacer frente a las personas extrañas. Nat dice, mi madre también fue para allá. Estoy preocupado por mis padres. Quisiera que todo esto terminara y que pudiéramos vivir tranquilos como siempre ha sido. No entiendo por qué personas extrañas quieren quitar nuestro territorio si nosotros los guambias siempre hemos vivido aquí. Somos raíz y retoño de estas tierras. Nag no aguanta el llanto. La tía de Paleir dice, sé fuerte, joven Nag. Yo tampoco sé cuál es la verdadera situación. Tiempos difíciles se acercan, pero tenemos a nuestro Shurpayan, líderes de Nuchak y estrategas y el estratega principal del enfrentamiento. Además de otros Shures de la Confederación Puven, taitas y mamas que de gran experiencia y sabiduría. Seguro sabrán guiarnos entre tanta confusión y miedo. Paley dice, es verdad, ahora que lo pienso, tenemos a nuestros taitas que sabrán guiarnos para el bien de todos. Fuerza Nag, nuestros padres están allá por todos nosotros, debemos sentirnos orgullosos y aportar desde acá. La tía de Paley responde, así es, jóvenes guambias, apresurémonos con todo para que nos rinda. Los días pasan, ahora en el séptimo día, los jóvenes han estado muy atentos al proceso de resistencia que viene realizando la Confederación Puven, pues las estrategias han sido múltiples, desde la búsqueda de zonas estratégicas para hacer frente a la invasión, uso de trampas de animales, flechas con veneno, lanzas, emboscadas. En cuanto a la comunicación, los originarios han utilizado los caracoles para hacer sonidos de larga distancia al soplar, silbidos que servirán para movilizar. El uso de la ardilla como símbolo de la agilidad en la batalla, pues de ahí podrían aprender depender la vida del guerrero. En muchas ocasiones los pulele han sabido replegar, se han visto replegados por los ataques de la Confederación. Además, con la ayuda de alimentos, herramientas de ataques que proporcionan las mujeres y no combatientes desde los asentamientos facilitan el enfrentamiento y la alimentación de la Confederación. Aún así, los dos jóvenes y todo el pueblo... Te quedan 5 minutos, ¿no? Sí, ya casi termino, igual. Bueno. Son 5 páginas nomás, ya casi termino. Ya continúo. Después de 8 días de enfrentamiento, esto sí es una cita, abro comillas, Mestales, este fue el lugar histórico, puesto que allí chocaron por primera vez los soldados españoles con las fuerzas puvenenses y desde un combate de 8 días, el cacique Payán resulta muerto, cierro comillas, del libro que presenté al inicio. No solo cae Shurpayán, sino también Shurcalambaz, líderes principales de toda la Confederación Puvenense. Se quiso guardar en secreto la muerte de estos caciques para no desmoralizar a los guerreros, pero a estas alturas de la guerra, con tanta muerte, a los originarios solo les espera lo peor. Inicia la pérdida del gran territorio, filosofía ancestral, identidad, lengua, además de violencia, muerte, la colonización. Es decir, esto significa la pérdida del buen vivir para los pueblos originarios. La noticia del noveno día no tarda en llegar. Todo Nubirao, que es gran territorio, en todo el Nubirao hay llanto, dolor por la pérdida de seres queridos, incertidumbre ante los días que se avecinan y al no tener a sus shures para que guíen el camino. Aún así, los shures restantes organizan a su gente y se empiezan a movilizar a las zonas más altas del territorio donde esperan que el invasor no pueda llegar tan fácil, con la esperanza de pervivir como guambias. Nag ha perdido a su familia y los padres no aparecen. Los demás le sugieren aceptar la pérdida y seguir adelante. A ver, entonces me salto un pedacito más. Y voy ya a la parte de la conclusión. Listo. Así, Nag, Paley y los diferentes guambias se encuentran de camino al norte, pasando por Piendamó hasta llegar al origen del pueblo guambia, a Silvia, que es allí,
tratarán de rehacer su vida mientras cargan el dolor de haber perdido a sus seres queridos y su territorio. Para los pueblos originarios, el territorio es fundamental porque ellos hacen parte de ella y le deben respeto y cuidado para una vida en armonía. Por eso su fuerza espiritual, su filosofía viene de la tierra, de las aguas. A pesar de todo, cansados de tanta exclusión, sufrimiento, en los años de 1980 el pueblo Guambia se organizó y dijo recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces, este ha sido como un pequeño ejercicio literario. De pronto, en algunas partes habrá sido confuso porque no pude hacer el contexto que pude haber hecho de pronto con un poquito más de tiempo de los personajes. Ahí, digamos, creé unos personajes ficticios para narrar la historia, pero digamos, el punto de encuentro, las citas y los shures hacen parte, de los datos históricos de la historia de mi pueblo. Entonces, espero haya podido arrojar algunos elementos para el diálogo. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por este ejercicio como de reescritura, ¿no? De un texto que forma parte de la comunidad los Guambia, a la cual pertenece, así que es una forma también de proyectar esa trama y la historia de esa comunidad a los que no la conocemos. Muchas gracias. Seguimos con Paula Uparela. Las reitero porque ha habido una consulta respecto a cómo venimos trabajando. Las preguntas las vamos a hacer hacia el final de las exposiciones, cosa de darnos un tiempo para la discusión a partir de cada una de las exposiciones que vayan sucediéndose. Presento a Paula Uparela entonces. Paula Uparela es PhD en español por la Universidad de Notre Dame. Es también profesora asistente en el área de estudios coloniales del Departamento de Estudios de Español y Portugués de la Universidad de Florida. Ha sido galardonada con el premio anual Feministas Unidas en Ensayo, el premio Victoria Urbano también en Ensayo en el 2018, el anterior en el 2019, entre otros premios. Ha publicado diversos artículos de investigación en torno a los cruces entre la literatura latinoamericana, los estudios coloniales y los estudios de género. Nos va a su ponencia, lo vamos a escuchar, se titula Miradas desnudas, vergüenzas, sin vergüenza, genitales y otras naturas, en el descubrimiento de América. Escuchamos, Paula. Gracias, Martín. Quiero confirmar si me escuchan y si están viendo mi pantalla. Te escuchamos muy bien y vemos tu pantalla. Ok, de agradecerte a ti pues, por coordinar y moderar esta mesa y también a María Jesús y a Itza y a los ponentes de esta mañana. Y bueno, espero que sigamos en la discusión sobre corporalidad. Quiero en este espacio compartir con ustedes parte de mi investigación alrededor de representaciones e inspecciones de genitales femeninos en la colonia. Y mi trabajo empieza notando, a ver, mira acá, que en el Renacimiento se inició una exploración sistemática del cuerpo humano. Empezaron las disecciones, teatros anatómicos, atlas de anatomía, pero que en términos generales la vagina era representada de manera especulativa, era invisibilizada o cubierta mediante velos epistemológicos, simbólicos, materiales u ópticos. Esto es justamente lo que cambia en el siglo XVIII con el trabajo del llamado padre de la ginecología, William Hunter, quien podríamos decir rompe estos velos, explora los cuerpos a profundidad y hace ultravisibles los genitales femeninos, sus partes, sus tejidos, etc. Entonces, antes de este quiebre con la ilustración, la gramática de representación, o lo que con Carlos Jauregui hemos llamado régimen ginecoscópico, era otra. La regla era principalmente la del ocultamiento.
Esto pasa en imágenes artísticas como anatómicas. Vemos genitales cubiertos, cuerpos de mujeres que pueden ser observados impunemente sin correr el riesgo de que nos devuelvan la mirada. Sin embargo, hay algunas representaciones que subvierten el régimen ginecoscópico de la modernidad temprana. Y para mí una imagen paradigmática de esta subversión escópica la encontramos en la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. Aquí a la derecha en la pantalla vemos a una mujer indígena desnuda con la misma posición de la posición leitmotiv de Venus dormida, pero que muestra la vagina y el ano, lo que Guamán Poma llama las vergüenzas. Pero también esta imagen nos muestra a los mirones, un corregidor que quita la frazada que cubre el cuerpo y un indio, que en realidad no es un indio, sino un cura disfrazado, lo que yo llamo un Christian, que ilumina el cuarto y señala los genitales. Así el lector también es interpelado como mirón, pues las vergüenzas están frente a nosotros y nuestra mirada frente a una vergüenza ojo o vagina ojo, esto lo desarrollo en un artículo publicado, que en términos lacanianos objeta al sujeto y y devuelve la mirada. Pues bien, en mi búsqueda de instancias de inspección y representación de genitales femeninos, he encontrado que en las crónicas de los primeros exploradores de las Américas hay un interés casi obsesivo en la vagina de las indígenas. Y no la llaman así, claro, sino que lo hacen mediante significantes como natura, vergüenza, pudenda, entre otros. Lugar también usa. Hay luego una vinculación de esos cuerpos con comentarios y todo tipo de argumentos a favor de la conquista, la violación, la evangelización, la explotación laboral e incluso la esclavitud. Podemos empezar por Colón, sus exploraciones de la natura indígena y los proyectos de explotación de las indias. En los textos de Colón hay una serie de descubrimientos materiales y simbólicos de los cuerpos que delatan aspectos poco estudiados de su mirada. En el diario de a bordo, Colón registra un encuentro con nativos del Caribe que van con la natura, esto es los genitales, a la vista. Y como símil de la desnudez, Colón usa la expresión como su madre los parió, que remite literalmente al nacimiento y a la única desnudez natural, al nacer todos, ¿no? Sin excepción, no estamos sino somos desnudos. Pero también en términos figurados, ese parto significa el origen metafórico asociado con el Edén o la Edad Dorada, donde nadie usaba ropa. La desnudez aquí asociada con el nacimiento tiene el sentido de una condición infantil, prerracional e inocente. Sabemos, sin embargo, que los primeros indígenas descritos por Colón no están propiamente desnudos, sus cuerpos están pintados y cubiertos en algunos casos por una larga cabellera que nunca cortan, dice él, e incluso cubiertos por algunas prendas. El 16 de octubre, Colón llega a una isla en la que busca una mina. Colón nota que las mujeres traen por delante un pequeño paño o cosita de algodón que cubre su natura. Natura es el territorio corporal correspondiente a la vagina, designada mediante el tropo naturaleza, un territorio apenas civilizado por un trapito de algodón. Esta natura aparece en el texto colombino entre referencias al oro salvaje y civilizado, al algodón como mercancía y las tierras fértiles. No es casual que Colón hable de fertilidad para referirse al oro y a las tierras verdes y llanas inmediatamente después de describir el cubrimiento de las naturas de las mujeres. Natura no es simplemente otra forma de llamar eufemísticamente la vagina en relación con el origen y la inocencia, al unir en un mismo sintagma la natura y la fertilidad de las tierras, Colón asocia los dos territorios, el corporal y el geográfico, con la producción y la reproducción. En la carta a Luis de Santángel, Colón cuenta también que algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba y luego vuelve a referirse a alguna hoja verde que cubre las naturas. La imagen que tenemos es la de una naturaleza hiperbólica y sexualizada, un paisaje silvestre y fértil, en el que se distinguen unas naturas cubiertas por cositas de algodón o hojitas de hierba, es decir, natura cubierta por natura entre la natura.
La imagen de cuerpos cubiertos en un solo lugar con una hojita de hierba coincide obviamente con las representaciones de Eva. En el grabado de Durero, por ejemplo, la vagina no está simplemente cubierta por la hoja, sino propiamente reemplazada por esta. Durera representa un cuerpo femenino semidesnudo o cubierto con una hoja, signo del génesis y la generación de la inocencia y el pudor, y al mismo tiempo de la tentación y la pérdida de la inocencia. La hoja de hierba, por otra parte, invita a especular sobre el cuerpo femenino y obliga finalmente a imaginar lo que se esconde. El cuerpo de Eva es observable para un cristiano porque no muestra las partes vergonzosas, pero al mismo tiempo atrae la mirada de cualquier mirón porque la hoja, en lugar de cubrir, adorna el cuerpo desnudo y llama la atención sobre los territorios corporales prohibidos al ojo. Colón parece envuelto en este dilema entre cristiano pudoroso y mirón. Libros protoetnográficos ilustran a las indígenas con la vulva cubierta por un ramillete de hojas verdes y frescas que parece que nacieran allí en su natura. Así que naturaleza y natura parecen indistinguibles. Sin embargo, Colón extrae una natura de la otra, el cuerpo femenino de aquel mundo salvaje, para insertarlo en la economía de explotación colonial. La abundancia de cuerpos jóvenes desnudas no, en los textos de Colón no es coincidencia, sino producto precisamente de sus intereses. En el tercer viaje cuenta, por ejemplo, que se dice, cito, hoy en día que se falla tanto oro, hay división en que haya más ganancia ir robando o ir a las minas. Por una mujer también se fallan 100 castellanos como por una labranza, y es mucho en uso, y haya fartos mercaderes que andan buscando muchachas, de 9 a 10, son agora en precio, de todas las edades ha de tener un bueno. Cierro cita. Estamos frente a lo que sería la primera empresa de tráfico de mujeres y niñas indígenas de América. Los cuerpos femeninos en la naturaleza, con sus naturas desnudas, parecen cuerpos públicos disponibles que no pertenecen a nadie y que se pueden extraer libremente. Bueno, hasta aquí me he referido a Colón, pero esta misma gramática de inspección, observación en detalle y ocultamiento de la natura con velos materiales y simbólicos, así como el ocultamiento de la mirada y de las violencias de la mirada, eso mismo lo encontramos en escritos del portugués Pero Vaz de Caminha, Michele de Cúneo, Américo Vespucci, entre otros. Por ejemplo, el escriba portugués Pero Vaz de Caminha se fija en mujeres que, cito, que tienen sus vergüenzas tan desnudas, con tanta inocencia así descubiertas, que no había en eso ninguna vergüenza. Vergüenza sin vergüenza, está viendo el escriba portugués. En el famoso grabado de Jan van der Straat, conocido alegóricamente como Vespucci despertando América, ampliamente estudiado por José Rabassa, vemos justamente a Vespucci frente al cuerpo desnudo de una mujer. Este encuentro nos remite a la famosa carta Mundus Novus de Américo Vespucci, dirigida a Lorenzo Pedro de Medici, donde Vespucci describe con detalle los cuerpos desnudos de las nativas del Brasil. Y dice él que una cosa, cito, una cosa nos ha parecido milagrosa, que entre ellas ninguna tuviera los pechos caídos y las que habían parido por la forma del vientre y la estrechura o contractura no se diferenciaban en nada de las vírgenes. Y en las otras partes del cuerpo parecían lo mismo, las cuales por honestidad no las menciono. Vespucci está maravillado por lo que él llama en latín contractura, traducido como estrechura o útero contraído. Cuenta que logran ver, no solo ver la vulva de las mujeres desnudas, sino que ven ellas úteros estrechos e incluso la virginidad. Compara las estrechuras de mujeres con hijos con aquellas de mujeres vírgenes y no nota diferencia. Entonces Vespucci emprende una exploración de un territorio corporal ignoto, no solo emprende esa exploración, sino que describe sus partes con menos ambajes y menos eufemismos. En el dibujo de Straat, de van der Straat, como vemos, no sería entonces solo alegoría, sino que remita a varios elementos señalados en la carta. Que no veamos la estrechura de esta mujer no significa que no esté allí frente al conquistador. No podemos desconocer los límites de nuestra mirada y los alcances de la mirada del conquistador.
En tanto a alegoría, el dibujo de Stride representaría también lo que estaría representado en el grabado de Spucci frente al mapa de América en el mapa mundi de Valsimula. En el mapa mundi, Vespucci se dispone a corroborar las medidas de América con el compás. En ambos, dibujo y mapa mundi, Vespucci explora y cartografía el territorio, y en ambos esos territorios son todavía desconocidos y explorables. Pero mirar el mapa no es lo mismo que mirar la estrechura de la mujer americana. En términos generales, el mapa no nos devuelve la mirada como la haría la mujer y su estrechura. La asociación alegórica entre tierras explorables y cuerpos femeninos era común en representaciones artísticas y cartográficas de la época. La portada del Atlas de Ortelius representa a América en lo que podría verse como una escena posterior a la de su encuentro con Vespucci. Una señala la hoguera caníbal al fondo, la otra exhibe los restos de la cena. En el dibujo de Straed, Vespucci estaría confundido entre esas dos topografías, la del Nuevo Mundo y la del cuerpo femenino. Y algo similar sucede en el poema de Quevedo, en el que la voz poética escribe donde, cito, el estrecho famoso de Magallanes comienza, donde todos los navíos que quieren pasar se anegan, aquí el mar del sur se encoge y al pie de un monte de los deleites del amor está la encantada cueva. El estrecho de Magallanes metafóricamente alude a un territorio corporal como el de las estrechuras de Vespucci, salvo que al final hay una cueva que recuerda más a la vagina hueco de Da Vinci, quien en esta ilustración parece perdido, navegando a la deriva en los márgenes coloniales, que como señaló esta mañana María Jesús Benítez, estas narraciones de Magallanes nos remiten a metáforas de la cárcel y a metáforas sobre los lugares de tránsito y que engatillan narraciones sobre los miedos, pero también sobre los deseos. Bien, para terminar, quiero volver a la imagen de Guamampoma, que presenta entonces un desnudo raro, anómalo, con respecto a la gramática visual de encubrimiento material y simbólico que vimos mediante hojitas, velos, y justamente la denuncia que Guamampoma hace con esta imagen tiene que ver con las inspecciones genitales seguidas por violaciones sexuales, embarazos y nacimiento de mestizos. A diferencia del ocultamiento de la vergüenza y de las violencias de la mirada, Guamampoma presenta a una mujer que parece mostrar su vergüenza sin vergüenza y en la que la mirada colonial y sus violencias quedan al desnudo. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias. Muy interesante a mí por lo pronto me pareció sumamente sugerente, por supuesto, por los vínculos que uno y los diálogos que uno puede establecer con la ponencia de María Jesús en torno a la cartografía de los cuerpos y del deseo, posicionada en los márgenes de los textos, pero también por los vínculos que se pueden establecer con la ponencia de Julio Vera en términos de la construcción de saberes médicos, ¿no? También cómo eso se puede pensar en tu ponencia. Me gustó mucho la idea de la gramática de inspección y ocultamiento, ¿no? Una forma de alguna manera tu texto lo que hace es desocultar los eufemismos, ¿no? Ese eufemismo tan solapado de la natura cubierta con natura, muy interesante, la verdad. Me quedo con muchas preguntas y pensando mucho. Seguimos con la siguiente ponencia. Vamos con Ignacio Javier Veraguas Caripam. Aquí estoy. Bien. Ignacio Javier Veraguas Caripam es licenciado en Letras Hispánicas, convención en Literatura y Lingüística, y estudiante de la licenciatura en Estética, ambas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus investigaciones se destacan semiótica visual, las campañas preventivas en su despliegue informativo o el valor cognitivo de la imagen entre la composición y el afecto, y emociones críticas acerca de la valoración ontológica de la sensibilidad en la escena del aprendizaje. Una del 2019
y la otra del 2018. Lo vamos a escuchar con su ponencia, Testigos y oradores de lo visible y lo decible, hierofanías en la histórica relación del Reino de Chile, de Alonso de Ovalle. Sí. Escuchamos. Bien, muchas gracias. Primero, agradecer a todos los presentes, agradecer a la organización. Como habrán notado, le cambié el título, cosas que uno hace, ¿cierto? Que a veces solamente buscar bilichos, pero creo que aquí también tiene una relación con lo que viene en el texto. Así que voy a comenzar leyendo la ponencia. En el entonces conocido Reino de Chile, en el siglo XVII, un Cristo crucificado y una Virgen con el niño en sus brazos se revelan sobre un árbol de laurel y en una piedra jaspeada. Apariciones maravillosas que tuvieron lugar en el registro realizado por el jesuita y cronista español, nacido en Chile, Alonso de Ovalle, específicamente en el libro primero y octavo de su histórica relación del Reino de Chile de 1646. Este libro trata sobre la naturaleza e historia indígena, militar y eclesial de la región. De un total de 57 aguafuertes que componen el texto, dos pertenecen a la representación del Cristo y la Virgen mencionados. Imágenes y relatos que para criterio del propio autor son un desvío en, comillas, particularidades y menudencias con relación al objetivo principal de su prosa. Sin embargo, es en estos fingidos malestares de su historiografía en los que el sacerdote encuentra la confirmación a la causa de su escritura. Estas hierofanías, manifestaciones sensibles de lo divino, demuestran una memoria del territorio que solo encuentra su horizonte de legibilidad con la presencia eclesial. La legibilidad otorgada por Ovalle a ambas hierofanías articula y construye una causalidad para sustentar la preexistencia de una memoria cristiana del territorio. Durante la realización de la octava Congregación General de la Compañía de Jesús en Roma, entre noviembre de 1645 y abril de 1646, Alonso de Ovalle pretende dar a conocer el territorio chileno para atraer más sacerdotes y misioneros y elevar a una provincia autónoma a la región, entre otras acciones que implican un posicionamiento político clave y una renta estable para la compañía en Chile. Ante el desconocimiento general de los movimientos, o siquiera la existencia de las tierras chilenas, el jesuita publica una serie de documentos para ubicar la imagen de Chile en el imaginario europeo. Eso como de ubicar a Chile en el mapa es como un leitmotiv hasta el día de hoy. Entre los más relevantes se encuentra la tabla geográfica Reino de Chile, la tabla geográfica del Reino de Chile, aquí presente, que es un mapa dedicado al Papa Inocencio X, así como la publicación en la imprenta de Francesco Cavalli, tanto en español como en italiano, de la ya mencionada histórica relación. Hasta la actualidad, al menos dos características han sido objeto de observación y discusión del libro de Ovalle: la calidad literaria de su prosa y la valoración crítica de los portentos registrados, precisamente esas particularidades y menudencias que acusa el propio autor. Su primer editor, José Toribio Medina, en 1878, alababa la prosa del sacerdote, pero critica que, comillas, su ignorancia científica le haga dar oído a patrañas inverosímiles, como los relatos de la Virgen. Casi un siglo después, César Bunstein, director de la Academia Chilena de la Lengua y Literatura en Chile en 1969, prologaba una nueva edición del texto reconociendo la fuerza narrativa del autor. A inicios de este siglo, Ana María Fischer propone releer el texto de Ovalle para comprender los mecanismos retóricos que se encuentran vinculados entre estas imágenes y los relatos. Así, en los últimos años, Andrés Prieto y Sandra Catino, entre otros, por ejemplo, han abierto nuevos surcos en la comprensión propagandística y devocional de estas particularidades y menudencias. La problemática, como se presenta en este esbozo, radica en un síntoma malestar de la lectura, un nudo de retorno constante, podríamos decir. Problema que no estaría alejado de la propia escritura del jesuita. Lo que presentan los portentos e imágenes maravillosas es una dificultad de la lectura. Una dificultad posible, como Hans Blumenberg apunta, solo en una comprensión de la naturaleza como un libro. Solo a través de una metáfora de legibilidad es posible encontrar jeroglíficos de ese libro escrito por un dedo divino a los cuales hay que darle sentido. De esta forma, discernir los recovecos de la naturaleza es tanto un ejercicio científico de la ciencia o la historia natural, así como un acto de fe de la propaganda evangelística. El ejercicio de clarificar lo que en principio era confuso, el desengaño barroco,
implica para el jesuita constelar una figura, encontrar el anticipo de una imagen en la consumación de otra, en lo que Auerbach ha estudiado en la tradición cristiana con este nombre. La anticipación, por supuesto, es retroactiva. No es sino en el acontecer de lo otro cuando se articula la causa de lo uno. La lectura paulina por excelencia encuentra en la imagen de Cristo una figura que consuma eventos del Antiguo Testamento, por ejemplo. En este sentido, la causalidad que otorga Valle de los Portentos implica historizar, mediante una lectura figural, el territorio del Reino de Chile. En lugar de historizarlo, propongo con idolatría, lo historiza con hierofanías. En el ya célebre y conocido texto de O'Gorman, La Invención de América, el autor propone que la invención de lo que se comprende por América requirió un posicionamiento geográfico e histórico con relación al continente europeo. Esta doble mirada es la que se encuentra en la publicación de la tabla geográfica del Reino de Chile y en la histórica relación. Recuerdo también el texto de Rojas Mix, en donde el autor comprende las representaciones del continente americano como la construcción a través de decires e imágenes de una América imaginaria. En la imagen presentada, un elemento que observa Rojas Mix en este mapa son los humanos con cola, ya relatados en las cartas de Colón, o esos seres creados cuando a Dios le temblaba la mano. Es un tópico reciclado para poder decir y ver el contorno del territorio y el cuerpo del indígena. Aquí en la siguiente lámina hay un detalle. ¿Sí podemos ir a la siguiente lámina? ¿Sí? Bueno, continúo mientras aparece. El orden temporal estructura el texto de Alonso de Valle a partir de la geografía, la posterior llegada de los españoles, la organización de las ciudades hasta finalmente llegar al ámbito que al sacerdote le interesa enfatizar, la actividad de los misioneros en Chile. La apertura del cuarto libro otorga una clave de lectura en sintonía con lo señalado. Habiendo hablado hasta aquí de las tres partes en que ya dividimos este reino, de su suelo y cielo, de su condición, naturaleza y propiedades, de sus habitadores, de su antigüedad, nobleza y costumbres, nos llama el buen orden de la historia a tratar de la entrada de los españoles en él, pues con ella mudó de estado, mejorándose en tantas cosas como veremos brevemente en el discurso de este libro. Luego de escenificar el Reino de Chile, el jesuita continúa acorde al buen orden de la historia, como ha señalado, con la llegada de los españoles. Esta concatenación de hechos permitirá relatar, en el último libro, la acción de los misioneros en el reino. En un empleo similar en el capítulo 18 del libro primero, el jesuita apunta que, dado que en el anterior libro observó y describió los peces, sería correcto ahora hablar de las aves, pues el buen orden de la narración nos lleva a decir algo de lo que aquellas ofrecen. La articulación de Valle entre el buen orden de la historia y el buen orden de la narración se emplea para la razón, podríamos agregar, del buen orden de la naturaleza. Acorde a la comprensión exhaustiva de este orden, los relatos de maravillas se presentan como jeroglíficos que desde la lectura de Ovalle poseen la memoria de un territorio donde la cristiandad está asentada y la presencia de los misioneros solo la confirma. Ahora vamos a la siguiente lámina. De las 44 láminas del libro de Ovalle, las dos primeras corresponden, están en el primer libro. La primera agua fuerte corresponde a la constelación de la Cruz del Sur, el crucero, y un cúmulo de estrellas que se divisan hacia el polo que apunta. La segunda imagen es la del Cristo de Limache, un árbol de laurel en el cual un indio encontró una figura anamórfica, indio entre comillas citando Valle. Comunicado el suceso a un sacerdote, este diría que se trata de un portento. Son tres ejes los que se registran en esta parte del texto, la constelación, la imagen, la cordillera y el árbol de Limache. Las tres se condicen y las primeras se anticipan a las raíces de esta última. Son tres axis mundis que dan una relación entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra. El capítulo 23 del libro primero narra cómo entre los bosques de Santiago de Chile, un indio cortó un árbol de laurel que, comillas, se ve a proporcionada distancia del nacimiento de la tierra como a dos estados de altura, atravesada el tronco una rama o ramas que forman en él una perfectísima cruz. Pero sigue extensivamente luego la descripción de la figura que se ve en esta cruz. En la descripción de la cintura hacia arriba, la figura cristológica permite una definición clara y distinta, afirma el sacerdote. El artesano de esta aparición en la naturaleza, como hecho por escultor, se trata de la mano divina actuando sobre el territorio del Reino de Chile. Sin embargo, bajo la cintura no hay una delimitación certera, pues, comillas, de aquí para abajo no se ve cosa formada con distinción de miembros, sino a la manera que se pudieran pintar revuelto en el cuerpo en la sábana blanca. Las manos y dedos se ven como borrón y el rostro y cabeza casi nada. La mención a la sábana blanca nos remite a las apariciones aqueropitas, como por ejemplo el manto de Turín,
solo concebido el rostro de Cristo como mancha. Como diríamos en Chile, como que no quiere la cosa, afirma Alonso de Ovalle. A primera vista se me representó en un todo confuso aquella celestial figura del crucifijo. El siguiente portento, la imagen de la Virgen, se muestra en el último y más extenso de los 8 capítulos de este libro. Esta sección versa sobre el principio y progresos que ha tenido la fe en el Reino de Chile, vale decir, el sacerdote plantea el desarrollo misionero de los jesuitas en el territorio, así como sus problemas, dificultades y éxitos. Ovalle escribe que en una peña con forma de capilla o nicho se ve dentro, comillas, una prodigiosa imagen de Nuestra Señora que va aquí estampada con su preciosísimo hijo en sus brazos, cierra comillas. Precisa luego de la imagen, el vestido o túnica aparece un rosal hasta la cintura y el manto es de color naranjado y el aforro que se descubre azul. Finalmente la imagen se lleva tras sí los ojos y admiración de todos los que la ven, cierra comillas. En el relato, sin embargo, nos enteramos de que la imagen de la Virgen se trata de una anamorfosis. La anamorfosis consiste en la deformación reversible de una imagen mediante un procedimiento óptico, una representación en principio indistinguible que se percibe solo desde un ángulo preciso. Los embajadores de Holbein es uno de los ejemplos más conocidos de esta técnica pictórica. El agua fuerte que acompaña la descripción de Alonso de Ovalle no es una anamorfosis, sin embargo, sino que su constitución figurativa como tal, la Virgen y el niño en sus brazos. Es solo en la narración en donde el jesuita chileno presenta el fenómeno visual. Cito, y es de advertir que para gozar de su perfección ha de ser poniéndose la persona que la ve en ciertas distancias, que si se llega demasiado verá la peña y colores como borrones solamente. Ahora bien, ¿quién encuentra la imagen de la Virgen? Cito, estando un niño indio con su madre cerca de esta peña, acertó a fijar los ojos en ella y reconociendo la imagen comenzó a dar voces a su madre. La importancia aquí de que sea un niño indio radica sobre la ingenuidad y la pureza del sacerdote otorga a los indígenas. De este modo, el primer reconocimiento se le entrega a un niño y no es por parte del jesuita, así como el Cristo de Limache fue un indígena, en palabra del autor, el que encontró la hierofanía. El evento, podríamos decir, es especular. El indígena del relato reconoce un Cristo en el cual debe reconocerse, mientras que la madre y el niño indígena reconocen a María y al niño en sus brazos, con el cual deben reconocerse. El fin propagandístico de Alonso Ovalle se identifica en el tránsito hacia una verdadera representación, como él mismo señala, tanto de un jeroglífico en el mundo vegetal como el de una anamorfosis en el mundo mineral. Para el jesuita, la evangelización no radica en el olvido o supresión de un pasado pagano, de idolatría, sino que la reminiscencia de un espacio y tiempo remoto en donde lo divino ya habría sido gesticulado, pero no discernido. El jesuita señala que los indígenas poseían un conocimiento de Dios, pero era muy confuso y lleno de muchos errores e imperfecciones, dice el autor. Sobre este conocimiento, afirma, solo guardarían en su memoria, comillas, un retintín de lo que oyeron de sus antepasados, lo cual se ve en algunas costumbres y cosas que creen. Más efectivo que un intento de erradicación es la invención, en el sentido que plantea Gorman, de la memoria. Las particularidades y menudencias de las cuales se disculpaba en el prólogo Alonso Ovalle son la posibilidad de enervar en la historiografía y descripción naturalista el designio divino, así como un acercamiento a este retintín de memoria de lo que oyeron los antepasados de los indígenas. El paso del confuso jeroglífico a la claridad de la imagen de Cristo demuestra las raíces cristianas del lugar, así como la mirada precisa de una piedra jaspeada en una peña ilumina el encuadre en el cual se presenta la divinidad. Los indígenas fueron quienes lo descubrieron, pero no es la figura eclesial, pero es la figura eclesial, perdón, la que se encarga de modular y traer a la luz el recuerdo que estaba en la oscuridad. La operación del jesuita ata la memoria que su propia legibilidad construyó mediante una lectura alegórica de los portentos. De este modo, la memoria de las imágenes se libra sobre una transposición del inventario europeo sobre el Reino de Chile, una invención geográfica e histórica de la región, o bien cartográfica y mnémica que otorga un sentido a este libro austral. La formación y dilucidación de una imagen en el territorio del indígena es a la vez la producción de un recuerdo al cual se atiene la fe de la evangelización. Finalmente, todas estas consideraciones cobran relevancia cuando se ha apuntado a esta obra como el primer compendio de imágenes sobre el Reino de Chile, pues nos indica que el primer imaginario chileno está enraizado y encuadrado en recuerdos inventados.
La cuestión ante la ficción de registros simbólicos e imaginarios no se cierra sobre su falsedad, sino que se abre por la fuerza material que poseen para la articulación de la imagen de la realidad. Aquí recuerdo esa mención que hace Grusinski sobre las imágenes como los simulantes en la guerra de las imágenes, ¿cierto? Que pueden estar vivas por una memoria inventada. Ante estas imágenes, entonces, se desliza la pregunta por cómo y si es que han supervivido desde ese pretérito hasta nuestros días, no solo en el archivo de una biblioteca, sino que en la producción inconsciente y anacrónica de otras materialidades. Quizás habría que indagar y preguntarse si han retornado nuevamente bajo otras figuras anómalas, en anamorfosis o totalidades confusas, o bien como la forma de un síntoma persistente que trastorna la memoria y los olvidos de un tiempo colonial hasta el presente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ignacio. Muchísimas gracias. Bien interesante la propuesta, porque bueno, se van como entrelazando algunas cuestiones, sobre todo con la ponencia anterior, la ponencia de Paola, ¿no? Esta cuestión que mencionaba también Ignacio respecto a la guerra de las imágenes, citando a Grusinski, pero también palabras muy fuertes como la de representación y palabras también, y otra como la de imaginario, ¿no? Que son bien interesantes para pensar este Ovalle y su expresión del retintín de lo que vieron los antepasados. Eso es como a mí por lo menos me resulta sugerente para poder pensar el archivo ya no textual, de textualidades y de producciones en torno a la política de la letra, ¿no? Sino también para pensar el archivo de imágenes con las que se evangeliza y se coloniza. Y bueno, cerramos la mesa de hoy, este bloque, con la última ponencia, que es la de mi colega Itza Eudave Eusebio. Cerramos con él y abrimos la discusión en torno a las múltiples posibilidades de seguir repensando lo que abrimos en la mesa de la mañana, ¿no? Lo presento a Itza Eudave Eusebio. Es doctor en estudios latinoamericanos y maestro en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es académico adscripto a la Coordinación de Humanidades y profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y en el Colegio de Pedagogía de la misma universidad. Trabajó en el Seminario de Estudios para la Descolonización de México, fundado y dirigido por el doctor Rubén Bonifaz Nuño. Desde entonces, su trabajo de investigación y docencia se ha enfocado en el choque cultural entre Europa y las antiguas culturas de América, lo que generó transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Centrando su línea de trabajo en la relectura de las crónicas del siglo XVI al XVIII, reflexionando sobre procesos de invasión y colonización, sobre el problema de la traducción de textos nahuas y la transliteración de conceptos en los estudios históricos, generando una colonización epistémica. Ha publicado libros, capítulos y artículos de investigación vinculados a estos campos de interés. Su ponencia se titula La colonización del espacio y los cuerpos, vicios y virtudes en los indios imaginarios de Fray Bernardino de Sahagún. Escuchamos, Itza. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. Pues ya cerrando la sesión de esta segunda bloque, pero también el día que ha sido muy fructífero, me parece. Mucho de lo que se habló desde el inicio en la primera ponencia con María Jesús y las siguientes participaciones hasta ahora, creo que tienen varios ejes que atraviesan todas las narrativas. Y en mi texto voy a tratar, me parece que se recuperan algunas cuestiones, en otras se va a polemizar con algunas otras lecturas.
pero que es muy interesante porque aprendemos juntas, juntos. Esta parte de este trabajo es resultado de una tesis de doctorado, de ahí fui desprendiendo y llevo varios años releyendo a Sahagún. Y pues me centré un poco en algunas partes porque no se puede nunca ocupar todo. Voy a empezar a leer para no ocupar más tiempo. Las narrativas de la conquista funcionaron como herramientas en la apropiación de los espacios y las culturas originarias del territorio renombrado como América, formando parte de un proyecto colonial de larga duración. En ellas se impuso otra lógica en torno al espacio y la forma de vivirlo, despojando los conocimientos previos de los pueblos originarios, modificando las percepciones previas del mundo e imponiendo otra forma de relacionarse con el espacio y también con sus cuerpos. Lo anterior se justificó en el derecho natural y de gentes, mientras que teológicamente se sustentó en el modelo de extirpación de idolatrías, lo cual posibilitó una colonización de larga duración en los territorios, los cuerpos y las mentes de las culturas indígenas, imponiendo así otra manera de vivir en el mundo. Para analizar esto, desmenuzamos ya varios autores que hablan sobre lo mismo. Yo voy a hacer una parte sobre la historia general de las cosas de Nueva España atribuida a Fray Bernardino de Sahagún. Desde el comienzo de su historia, el religioso muestra la forma de apropiación epistémica, comenzando con la superposición de un nombre que tuviera que ver con su historia para designar una nueva identidad al espacio descubierto, nombrándolo como la Nueva España y en otros momentos como las Indias Occidentales. Recordemos que en las narrativas coloniales, las descripciones del espacio, la naturaleza y de las culturas indígenas implicaron su reinvención. Por ello, desde las primeras narraciones sobre los nuevos territorios, el cronista no está informando, sino ficcionalizando, de acuerdo con sus propias ideas preconcebidas, una realidad que no es capaz de percibir en términos reales. Por ello, desde el inicio de la exploración y colonización de la América Antigua, mitos y leyendas con otros orígenes permearon las narrativas, exportando sueños y aspiraciones, así como nuevos miedos e imaginarios, incorporando elementos culturales ajenos a los diversos contextos con los que se encontraron los europeos. Sahagún, como soldado de Dios que era, al enfrentar a su viejo enemigo el demonio, pero ahora en América, pensaba, cita, "Entonces vienes que tengamos armas guardadas para salirle al encuentro". Se cierra la cita. En consecuencia, su historia general fue concebida como una herramienta en la guerra contra los pueblos que se explicó como idólatras. Sin embargo, el esfuerzo por evangelizar luego de 50 años de práctica misional, el franciscano reconocería en su crónica la dificultad de la tarea, debido, entre otras cosas, a la persistencia de los indígenas en practicar sus antiguas costumbres, permitidas a medias por los propios predicadores, a lo que el franciscano llamó idolatría paliada. De acuerdo con las diversas denuncias y quejas de Sahagún, el modelo de colonización de los seres bajo la moral cristiana y ordenada en modelos imperiales no se logró implantar del todo. Entre las razones que argumenta, señala, cita, "la templanza y abastanza de esta tierra y las constelaciones que en ella reinan ayudan mucho a la naturaleza humana para ser viciosa y ociosa y muy dada a los vicios sensuales". Se cierra la cita. De esta forma, antiguos conocimientos sostenidos en pensadores helenos, romanos y cristianos para identificar y catalogar a los seres humanos y a la naturaleza de acuerdo con su posición geográfica en el mundo, permitieron explicar al europeo la dificultad de la tarea evangelizadora ante el clima, el aire, los alimentos, la tierra y las personas que vivían en América, los cuales eran todos tocados permanentemente por un aire de sensualidad que no permitió establecer el control total sobre sus cuerpos y sus pensamientos. Lo que además no solo era propio de los indígenas, como señaló el propio franciscano en esta cita. Sí. "Y no me maravillo tanto de las tachas y dislates de los naturales de esta tierra, porque los españoles que en ella habitan, y mucho más los que en ella nacen, cobran estas malas inclinaciones. Los que en ella nacen, muy al propio de los indios, en el aspecto parecen españoles, si no tienen mucho aviso. A los pocos años andados de su llegada a esta tierra, se hacen otros. Y esto, pienso que lo hace el clima o las constelaciones de esta tierra". Se cierra la cita.
Lo anterior se explica debido a que los europeos habían desarrollado una teoría sobre la relación entre carácter, apariencia y lugar geográfico. En este contexto, las razas de Plinio habían adquirido una localización en lugares remotos de la cosmografía medieval. En los mapas aparecían los hombres monstruosos alejados de Jerusalén, símbolo de la cristiandad. Entonces, la apariencia física, la desnudez y el carácter moral de estas gentes eran explicados por las influencias de las temperaturas extremas de estos lugares, así como por su lejanía de los centros de civilización. Para Sahagún, tanto indígenas como españoles eran tentados por el clima, la comida y por otros seres a cometer los vicios que preocuparon constantemente a los evangelizadores. De esta manera, el modelo cristiano para extirpar idolatrías permitió también establecer clasificatorios coloniales con los cuales fueron identificadas las diversas prácticas y modos de vida, no solo de los indígenas, sino de todos los pueblos colonizados, ya negros, asiáticos y los mestizos en toda la América. Para analizar la colonización de los cuerpos indígenas, revisamos una parte del libro sexto de la Historia General en la que Sahagún retomó algunos aspectos de las conductas sociales que él percibió y describió como, cita, la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexicana. Se cierra. En su interpretación sobre las formas de ser de los antiguos mexicas, observamos cómo es que algunos elementos culturales fueron vistos analógicamente en relación con los de origen europeo, centrándose en los aspectos que interesaba remarcar como parámetros de la nueva sociedad colonial, estableciendo la idea de que en su historia lo que ahí se encuentra es reflejo de la palabra y el pensamiento indígena, recuperando para ello las palabras de los mayores en testimonios que son conocidos como los huehuetlactoli. En estos testimonios encontramos algunas referencias en torno a la supuesta percepción del cuerpo entre los indígenas mexicas. Por ejemplo, cuando un padre le habla a sus hijos y les dice imaginariamente, cita, conviene que tengáis cuidado de las cosas necesarias a nuestro cuerpo, que son las cosas de los mantenimientos, porque esto es el fundamento de nuestro vivir. No sin mucha razón se llaman totonacayo tomío, que quiere decir nuestra carne y nuestros huesos, porque con ellas vivimos y nos esforzamos y andamos y trabajamos. Se cierra la cita. En esta lógica se piensa en nuestra carne y nuestros huesos como la unidad de lo que es el cuerpo, además de que para posibilitar la vida de las personas se requiere del alimento, ya que, cita de propio Fraile, los mantenimientos del cuerpo tienen en peso a cuantos viven y dan vida a todo el mundo. De acuerdo con diversos estudios, en algunos de estos discursos se aprecian diversas fórmulas retóricas para recuperar algunos elementos del pensamiento mexica, pero superponiendo significantes de origen cristiano. Un ejemplo de ello lo encontramos en otro imaginario diálogo donde un padre advierte a sus hijos lo siguiente. Que tengáis gran cuidado de haceros amigos de Dios, que está en todas partes. Conviene darle todo el corazón y el cuerpo y mirad que no os desvíes de este camino. Se cierra. En esta advertencia se plasma la enseñanza bíblica respecto a que Dios está en todas partes, vigilante de las buenas o malas acciones de los humanos, a quien según el pensamiento evangelizador hay que entregar el corazón y el cuerpo en todo momento, intentando establecer así el control de las personas en el plano físico y espiritual. De esta forma, uno de los pecados más grandes que se puede cometer en la filosofía cristiana, el de la carne, aparece constantemente en las supuestas normas indígenas que Sahagún describió, imponiendo con ello el dominio sobre los nuevos cuerpos coloniales, renovando y difundiendo la percepción cristiana imperial, introyectando así la idea de conquista en todos los espacios sociales, renovando el dominio de un conquistador sobre los territorios, pero también sobre los cuerpos de las y los indígenas. Las interpretaciones del franciscano en torno al ser indígena establecieron a su vez distintos clasificatorios para moldear las conductas sobre los cuerpos y los pensamientos de los nuevos sujetos coloniales. De esta forma, se comprende por qué en su narrativa recuperó y modificó algunos de esos huehuetlactoli. De ellos, le interesaron las imaginarias palabras dedicadas a lo que interpretó como cita, el razonamiento lleno de muy buena doctrina en lo moral que el Señor hacía a sus hijos cuando ya había llegado a los años de discreción, exhortándolos a huir de los vicios y a que se diesen a los ejercicios de nobleza y virtud. Se cierra la cita.
En estas palabras atribuidas al pensamiento indígena, el misionero manifiesta el objetivo de exhortar a los nuevos seres coloniales a que abandonaran las antiguas costumbres y se adaptaran a las nuevas, señalando que los indígenas se habían preocupado por huir de los vicios, lo cual, como venimos analizando, era una interpretación desde su imaginario, un anhelo evangelizador, ya que en la lógica indígena el vicio no era una categoría propia de su pensamiento, implicaba otra cosa. En ese sentido, veamos un ejemplo de cómo se transfirió esta idea en las palabras atribuidas a los indígenas mexicas al hablarle a su hija. Cita: ahora que eres mozuela, tienes buen tiempo para entender esto, porque tu corazón está simple y hábil, porque aún no está amancillado de algún pecado. Mira que no te des al deleite carnal, mira que no te arrojes sobre el estiércol y la hediondez de la lujuria. Se cierra la cita. En este diálogo encontramos el interés por transmitir las supuestas palabras que se dirigían a los jóvenes indígenas en torno a la sexualidad, pero reinterpretadas de acuerdo con el trabajo evangelizador, como se observa también en otra parte del supuesto discurso entre una madre y su hija cuando ésta le dice, cita, si vivieres algunos años sobre la tierra, mira, hija mía, muy amada palomita mía, no le des tu cuerpo a alguno. Mira que te guardes mucho, que nadie llegue a ti, que nadie tome tu cuerpo. Mira que en ningún tiempo ni en ningún lugar le hagas traición, que se llama adulterio. Mira que no le des tu cuerpo a otro. Si fueres sabido y si fueres vista por este delito, te han de matar. Y mira bien, hija mía, que aunque nadie te vea, te ve Dios, que está en todo lugar, y se vengará como él quisiere, o te tullirás por su mandato, o cegarás, o se te pudrirá el cuerpo. Se cierra la cita. La preocupación que se advierte en estos imaginarios diálogos en torno al cuerpo y la sexualidad era más bien de los evangelizadores que buscaban implantar su pensamiento, ya que la persecución del adulterio fue una constante cristiana en las diversas geografías por las que fueron evangelizando. De la misma forma, para imponer el control de los indígenas, en los supuestos diálogos se incorporó el miedo al Dios cristiano, advirtiendo que aquella persona que no cumpliera con sus ordenamientos, podía ser castigada corporalmente, dejándola tullida, ciega o pudriéndose el cuerpo. El cuerpo, una y otra vez, como receptáculo del castigo a través del dolor. La ideología cristiana también se filtra en los discursos indígenas de Sahagún, cuando el padre supuestamente le dice a su hijo, cita, la humildad y el abajamiento de cuerpo y alma y el lloro y las lágrimas y el suspirar, es la nobleza y el valer y la honra. Se cierra la cita. Dichas ideas y enseñanzas tienen su origen en el pensamiento del franciscano sostenidas desde la filosofía católica, pero en este caso transmitidas en voz de los indios imaginarios. En el mismo tenor, en otros discursos supuestamente indígenas, encontramos figuras analógicas que provienen del imaginario del europeo. Para ello, analicemos estas palabras que son atribuidas a un padre mexica cuando le dice a su hijo, mira que te apartes de los deleites carnales y en ninguna manera los desees. Guárdate de todas las cosas sucias que se ensucian a los hombres, no solamente en las ánimas, también en los cuerpos, causando enfermedades y muertes corporales. Se cierra la cita. En este diálogo, el disfrute del sexo es descrito como algo que ensucia el alma y los cuerpos de quienes cometen lo que para el cristianismo era un pecado, cuestión que hace sospechar nuevamente de los discursos atribuidos al pensamiento indígena. En ese sentido, comprendemos que algo que era parte de la naturaleza y el gozo por la vida en el pensamiento de distintas culturas del mundo, para el cristianismo fue visto como una falta moral cometida por los diversos pueblos a los que fueron colonizando. De esta forma, lejos de la idea del arrepentimiento en torno al deleite carnal, lo que la historia de Sahagún nos permite ver es que la relación con el cuerpo, así como el disfrute de la sexualidad entre los indígenas, era diferente y no vista como una acción negativa, pecaminosa, sucia o inmoral. Implícitamente aquí, el texto misionero llama a la acción de negar y condenar esa parte de su vida y cultura anterior, así como a afiliarse a la nueva y buena creencia, a los textos de la misión y traducción misionera. A veces, esta argumentación no se limita a un intento de lograr la convicción, sino que se convierte en sí misma en una imposición de convicciones. En este contexto, al describir el espacio y a los seres americanos, el franciscano terminó apropiándose de ellos al clasificarlos y explicarlos con sus categorías filosóficas. Sin embargo,
A pesar de que la extirpación de idolatrías y la construcción de seres coloniales moldeados desde el cristianismo fue una tarea permanente, esta no se logró concretar del todo, pues como señaló una y otra vez el propio fraile y de borrachería en todas, según se queja todo el tiempo de que no se acaban las idolatrías y todo el trabajo. Entonces, en este contexto, el objetivo central de la evangelización no logró desaparecer las prácticas culturales indígenas vistas como pecado, debido a que las costumbres persistieron, arraigadas en los cuerpos y en los pensamientos de los diversos pueblos indígenas, pero además porque al mismo tiempo también sirvieron en el trabajo de colonización, permitiendo su existencia de forma encubierta o reinventada bajo el filtro cristiano, para los fines de la propia conquista y evangelización. Algo que, en palabras de Fray Bernardino de Sahagún, permitió la presencia de idolatrías encubiertas, como explica en su narrativa al señalar, cita, «Bien creo que hay otros muchos lugares en esta Indias donde paliadamente se hace reverencia y ofrenda a los ídolos con disimulación de las fiestas que la Iglesia celebra a Dios y a sus santos, lo cual sería bien investigar para que la pobre gente fuese desengañada del engaño que ahora padece». Se cierra la cita. En conclusión, la moral cristiana filtrada en las narrativas de la conquista no fue practicada por los indígenas. Lo anterior se comprueba al leer la permanente insistencia de los evangelizadores al perseguir e intentar extirpar el supuesto pecado de la carne a lo largo de toda la América. Al mirar las diversas expresiones plásticas, también comprobamos que hay diversidades sexuales indígenas. Entonces, esto lo que nos manifiesta es que la castidad y moral cristiana no operaban en la sociedad colonial. En este punto surgen también otras preguntas y temas a profundizar, como el dolor, impuesto como castigo sobre los cuerpos de los seres acusados de idolatría, ocupado pedagógicamente para controlar los cuerpos de los indígenas y que después se transfirió a los mestizos y afrodescendientes. También requerimos repensar las filosofías respecto al cuerpo en relación con la tierra como un ser vivo o con los alimentos y la salud, debido a que fue roto el vínculo para imponer otra lógica de vida, operando desde entonces la colonización de todos los espacios sociales derrumbados y resignificados desde la lógica cristiana e imperial. En este contexto, el trabajo aún es largo. Muchos temas por profundizar en torno a las narrativas de la conquista y la consecuente colonización de los cuerpos, los espacios y las filosofías de la América antigua. Muchas gracias. Bien, gracias, Itzá. Muchísimas gracias por la exposición. Creo que es un excelente cierre para abrir el diálogo, porque hay una categoría que introduce Itzá que a mí me resulta sumamente polémica, pero al mismo tiempo sugerente, que es la de ficción, ¿no? Hemos ido como yendo por la idea de lo imaginario, atravesando la idea de la hierofanía con la ponencia anterior, pero acá aparece esto que dice Itzá, que Sahagún no informa sino ficcionaliza, ¿no? Es como, en alguna manera, la traducción de bien en ficción, el proceso de ficcionalización, entonces como bien interesante para disparar el diálogo y los comentarios. Abrimos la ronda a ver quién quiere hacer comentarios respecto a la ponencia de Itzá y, por supuesto, a las de todos los expositores que hemos escuchado. Yo quería hacer algunos comentarios, pero no sé si hay alguien antes que quiera. Bueno, la verdad que como organizadores del simposio, me parece que es plenamente satisfactorio y reconfortante todo lo que estamos conversando hoy acá. A mí hay cuestiones que me dejan con muchas inquietudes y que las expongo como para retomar el diálogo entre todos. Cómo entran en tensión muchos elementos
en tensión y en conflicto, ¿no? Pienso en dos cuestiones que están acá, que es lo primero que me surge, que es estas lógicas de la colonización, cómo se traducen precisamente, cuando escucho el trabajo de Sara, en estas lógicas de la traducción, y con lo que expuso María Piedad, ¿no? Cómo este sujeto modernizador que instaura Colón en una construcción y un proceso de apropiación del espacio, cómo está esa idea del dominio, ¿no? Y cómo en esa proyección que hace María Piedad de algo que me parece clave a mí, que es en esa economía del deseo, en esa economía del deseo, que está un deseo que está movilizado por un acto constante de apropiación, y en esa apropiación está esa apropiación material de dominación del río, en esa apropiación cultural que se traduce en este sagún que se apropia, ¿no?, del relato, de una lengua, de un modelo cultural y de interpretación de la naturaleza y del universo, que es lo que se ve con este cierre del trabajo de Itzá, y cómo eso entra en diálogo con el trabajo de Paula, donde aparece, me parece a mí, esa cuestión de la desnudez, un tema, ¿no?, que se presenta como una cuestión natural, una lectura de este hombre y esta mujer basado en su vínculo con la naturaleza, y cómo esa desnudez se transforma también en una economía del deseo, donde aparece el acto de apropiación del cuerpo femenino, y algo que me dejó sumamente ¿no?, impresionada, en la comercialización de ese cuerpo femenino, de esas niñas, ¿no? Y cómo, bueno, esto se traduce en esta poética del espacio y de las voces que aparece en el trabajo de Luis, esa manera, ¿no?, en que la ficción poetiza una realidad y un contexto histórico, político, social y cultural, y cómo Alonso de Ovalle también, ¿no?, en esa naturaleza maravillada, aparece nuevamente esa lectura con me parecía a mí, cuando representaba toda la cuestión visual, Ignacio, nuevamente aparecía la sinestesia, me parece a mí, como una de las figuras poéticas que domina estas exposiciones, en el sentido de, precisamente, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se siente, y cómo se interpreta, ¿no?, esas interpretaciones visuales, que hay ese árbol de Limache que pusiste, Ignacio, me pareció una cuestión extraordinaria, ¿no? Las representaciones y cómo se expandía en tu análisis la semanticidad de esa representación, y cómo de algún modo eso está presente en lo que presentó Paola, ¿no? El modo en que esa visión fundante también con el grabado de Straed, de Vespucci, la mujer, la desnudez, como todo, de algún modo fluye un diálogo en este simposio y en todas, permanentemente, en las tensiones y en los conflictos que van señalando, ¿no? Impecable el trabajo que hace Sara, algo tan complejo que es dar cuenta de una lengua que la lengua es un modo de pensar una realidad y una cultura, y cómo en esa operación de traducción no hay que traicionarla, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, ¿no? La plena satisfacción de escuchar cómo estamos de algún modo, como decíamos al principio, hoy en esta era, que lo que más nos preocupa es las 5 rayitas de la conectividad, cómo estamos tan conectados en esto que ponemos en diálogo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? La pregunta a los expositores. Yo quiero hacer... ¿Ahí, Julio? ¿Se escucha? Sí, dos preguntas muy, muy concretas. Una a mi colega del Reino de Chile, a Ignacio, preguntarle efectivamente ¿por qué jeroglíficos?
en su interpretación de las representaciones de Valle. Y para el caso de Sara Eitza, me gustaría saber ustedes cómo están o cómo piensan efectivamente el rol de los gramáticos trilingües que participan en la composición de la obra de Sahagún. Comparto con, como mencionó Sara, también esta forma de entenderlo como un ejercicio de traducción que no representa bajo ninguna posibilidad una especie de protoetnografía o etnografía colonial, como queramos llamarle. Pero también no puedo dejar de pensar en esta cantidad inimaginable de artífices, de amaneuses, de traductores que están agenciando dentro de este panorama de, obviamente, de dominación, una voz subordinada, pero dentro de esta misma obra. Eso. Gracias. Ignacio, ¿quieres empezar? Sí, creo que la mía se respondía más breve, así que... ¿por qué es jeroglífico? Sí, creo que es... Borré esa parte anoche porque intentando como acotar la ponencia, pero bueno, entonces no queda... Bueno, el propio Valle ocupa la palabra jeroglífico para hablar de... Entonces por eso lo ocupo también, como es un poco la sintonía de cómo leer este libro de la naturaleza, en el cual el propio Hans Blumenberg, en este libro que se llama La legibilidad del mundo, comprende que si bien la naturaleza es lo que se comprende en el cristianismo como un libro, no está escrito para cualquiera. Son los doctos los que empiezan a desarticular estos nudos sintomáticos que serían los jeroglíficos para darle una interpretación. Entonces, como ahí se responde. Muchas gracias por la pregunta. Bien, Sara. Gracias por la pregunta, Julio. Sería entonces cómo pienso yo el rol de los gramáticos trilingües, ¿no? En la escritura del manuscrito, ¿verdad? Los trilingües, los indígenas educados, sobre todo en el colegio de Tlatelolco, actuaban como... Es complejo decir lo que voy a decir, pero prácticamente como una extensión quizás de los frailes, porque ellos crecieron con una educación, o sea, crecieron con un molde intelectual muy similar al de los frailes. A la vez, también está la cuestión de sus familiares, ¿no? Que tenían por ahí algún contacto con sus familias y a partir de eso, idolatrías, etcétera. Pero fueron personajes como que fundamentales, ¿no? Sahagún tenía plena confianza en ellos de que iban a hacer un buen trabajo en el sentido de identificar todas las idolatrías y eliminarlas. A la vez, en el manuscrito Cantares, cuando lo estoy traduciendo, no me refiero específicamente a este manuscrito, yo encuentro vestigios de, o sea, por ejemplo, siempre antes de Dios hay un pronombre plural, Yehuan Dios. Bueno, pensando en esto, o sea, ¿por qué no está en singular? ¿No? Porque si Dios es único, según el catolicismo, ¿por qué no está en singular? Entonces, yo voy encontrando, o sea, rastros de que el trabajo, o sea, ¿cuán efectivo fue la actuación de los trilingües en este manuscrito? Porque si uno encuentra como que rastros referentes a lo que era prehispánico. Yo no puedo afirmar, uno no puede afirmar que los cantos eran prehispánicos, o sea, de origen prehispánico, porque también hay algunos que fueron compuestos en el periodo colonial, pero yo sí veo que en algunos que podrían ser prehispánicos no hay una eliminación total efectiva de partículas de algunas cosas que yo encuentro que gramaticales, cuestiones gramaticales que se referían al mundo anterior que querían extirpar. Entonces, sí, por ejemplo, este caso Yehuan Dios es como un vestigio de que podría haber sido lo que estaba antes. Entonces, a veces cuestiono la acción de los trilingües en este sentido, por eso que he encontrado en el texto. Eh,
Yo tengo otras lecturas también. Me parece que hay varios ya autores que luego podríamos compartir que han repensado y releído los textos que se atribuyen a los indígenas, porque si desmenuzamos con mucho cuidado, como yo solo recupero una parte, pero hay otros autores que hablan también de los cantares mexicanos, donde en realidad ciertamente está el filtro cristiano en palabras supuestamente indígenas. Entonces, el rol de los gramáticos es muy importante, es muy interesante, es un tema a profundizar. Lo ha trabajado Clor de Alba, Berenice Alcántara, gente de la ENA, gente del INAH, gente de la propia universidad, donde ya se miran otras lecturas alrededor de lo que estaba ahí, ¿no? Hay una historiadora de la imagen que se llama apellida Magaloni, que habla que ella hace el análisis de que no solo participaron los que escribían, sino que participaban los que pintaban primero, porque las culturas previas pintaban, la escritura era pintando. Entonces, casi siempre cuando se habla de este tema se ignora y se olvida porque está ahí dicho por el propio Sahagún. El propio Sahagún dice en la historia general que eran tantos pintores, creo que eran 22 pintores y no recuerdo el número de traductores, pero él dice, y solo menciona dos o tres que son los que siempre se recuperan para la posteridad porque así es la historia oficial, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho que rastrear, porque en realidad el proceso del paso de la imagen a la escritura es muy importante. Entonces en el sentido de los manuscritos que les llaman de origen indígena, pues tenemos que releerlos con cuidado, tanto por la parte del que le meten mano los europeos, pero también porque en muchos ciertamente los indígenas lograron transmitir algunos fragmentos de la cultura. Y eso es muy interesante porque se ha analizado de distintas formas. Yo, por ejemplo, me he tratado de meter básicamente a leer directamente el náhuatl para traducir del náhuatl al español, no leer las versiones del español que nos han transmitido desde los frailes, porque ahí ya está la incidencia, ¿no? Ahí está el proceso, el problema de la traducción. Y entonces, me parece que por un lado están los gramáticos, o sea, se han también ya incluso clasificado, pues los que se incorporan y apoyan, digamos, al proceso de la evangelización. Y hay otra teoría que piensa que pues es como parte de una forma de resistencia, porque veían cómo estaban las pandemias, otras pandemias distintas a la de ahora, pero que mataban, ¿no? La viruela, por ejemplo. Las guerras, la disminución, es decir, como una estrategia de sobrevivencia y resistencia, lo cual en la lengua, en las lenguas es muy importante porque las lenguas perviven hasta hoy día, entonces transmiten la historia y la memoria. Lo que Luis nos compartía es muy importante porque digamos que el proceso de todo lo que hemos charlado en el día pues tiene que ver justo como observa María Jesús con una tensión y un conflicto que en la lengua y en los lenguajes se observa, porque todas las lenguas indígenas de América van a pasar a ser lenguas del demonio, así. Entonces, todo lo que se recupera de ellas pues, va a ser visto desde ahí, clasificado, racializado, ¿no? con las miras al despojo, obviamente. Entonces, es interesante porque si leemos las partes en náhuatl, están descritas formas muy distintas de lo que tú estás infiriendo. O sea, no aparece la palabra Dios, por eso habría que mirar directamente el náhuatl, porque se habla, por ejemplo, del elemento, del agua, y se explica que el símbolo se llama Tlaloc, pero no dice ahí que sea un dios. La idea de Dios y de dioses es un clasificatorio que el europeo ocupa para describir a los mundos americanos previos. Y de ahí todos son dioses, ¿no? Así como de ahí en adelante todos son indios, aunque cada pueblo tuviera su propia percepción del mundo. Pero creo que también hay otra teoría que es muy interesante que tiene que ver con la percepción de estos escribanos indígenas, pues sí, ya colonizados, pero al mismo tiempo tratando de recuperar y que persevere parte de la memoria de lo que había. Entonces es otra lectura que habría que desmenuzar a los autores, ¿no? Desde dónde escriben. Y otra cosa muy interesante es que cuál es el papel en este sentido de los que les llamaban lenguas. La más famosa, la Malintzin, tratada, muy maltratada, ¿no? Con unas lecturas muy, muy extrañas desde la historia oficial,
pero así como ella hubo muchas personas que sirvieron de lengua a lo largo de la América, tanto para el español, al español, como para el portugués, ¿no? El proceso de transferencia ahí pues, es algo que tenemos que poner mucha atención porque desde las lenguas vivas podemos hacer otra lectura. Cuando le quitamos a la lectura del colonizador la palabra Dios, como Sara propone, y le pones la original, entonces también cambia el relato. Yo he hecho el ejercicio de que las ceremonias que describen y siempre hay salvajes y sacrificios, le tachamos todo lo que es meramente occidental porque es muy claro cuáles son los elementos y luego miras en el lenguaje indígena, averiguas qué es y resulta que está hablando pues, de los símbolos, básicamente de símbolos que están en la naturaleza o personajes que inventaron algo pero para el bien de la humanidad, de la comunidad. Y bueno, creo que sí respondí, espero. Sí, muchas gracias. Sí, en algún punto también me parece que esto pone en el centro de la escena algo que deslizó en su ponencia Atilano, que es la conflictividad que supone la categoría de autor, ¿no? Y la noción de autoría para los siglos XVI y XVII, ¿no? Es como muy difícil porque en el medio aparece la pintura, entonces, y todas las subordinaciones que suponen ciertos procesos textuales develan la conflictividad de esa categoría. Quería hacerle yo en particular una pregunta a Paola, que quede como muy, con una resonancia muy fuerte, diría, apropiándome de Ovalle con un retintín muy fuerte, respecto a la noción lacaniana, vos nombrabas que hay como una especie, hacías en algún artículo como una impugnación de Lacan respecto a la vagina y al ojo, me parecía bien interesante en términos también de cómo, de esto de cómo conceptualizamos y cómo nombramos, sin caer, ¿no?, en procesos de reproducción de patrones de dominación, eso es como que me llamó mucho la atención. Sí, bueno, pues con Carlos Jauregui hemos desarrollado esta relación entre mirada en términos lacanianos y representación e inspección de genitales, y básicamente para no aburrir tenemos esta idea de mirada o gaze de Lacan, que es muy diferente a la otra que yo trabajo, que es la de régimen escópico o ginecoscópico. Y en Lacan, básicamente, la mirada está en el objeto que resiste a ser mirado, que objeta al sujeto y devuelve la mirada. Entonces, en las películas, con ciertas escenas siniestras, en donde se ve y se escucha algo que no se puede entender qué es, ahí es cuando el que se cree espectador está siendo mirado por el objeto. Y esta dinámica nos ha parecido que funciona muy bien cuando hablamos de representación e inspección de genitales, precisamente porque es el lugar de genitales femeninos, porque es el lugar del origen, del donde se da vida, ¿no? Entonces hay todo mitos e imaginarios e historias que generan como cierta incomodidad, aparte de las cristianas, de religiosas, etcétera, de observar directamente los genitales, y en cambio en esos intentos de observación hay incomodidad, y entonces, digamos, yo encuentro que lo más se recurren a estos velos epistemológicos, la hojita, las mujeres, las indígenas no se cubrían, usar una hojita es muy poco práctico, y menos un ramillete, ¿sí? Pero entonces es frente a ese objeto que resiste a la mirada, ponemos una hojita, un velo, una cosita de algodón, lo nombramos con eufemismos, hay un montón de velos y un distanciamiento, a ese objeto, que lo que hacen es ocultar al mismo tiempo la mirada, la intención subordinante de ese ojo frente al objeto, al sujeto mirado convertido en objeto. Cuando tenemos, por ejemplo, entre estas representaciones de genitales cubiertos en el Renacimiento, una imagen como la de Guamampoma, que parece, ¿no? Así como Homi Bhabha dice, casi igual, pero diferente. Entonces tenemos a la Venus con la pose dormida, pero es diferente. Es
está mostrando directamente los genitales, y no solo los genitales femeninos, sino el ano, que también obedece a unas a otro régimen de representación que tiene que ver de quizá, pero esto es solo una hipótesis, con representaciones, por ejemplo, indígenas moche, en donde son comunes las cerámicas eróticas con sexo, penetraciones anales, con, bueno, felatio, muchos tipos de sexo no reproductivo, que tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Itza, ¿no? Entonces, Guamampoma, que de hecho, entonces, en ese sentido, esa genital y esa imagen ha sido muy, muy poco estudiada, pero para mí es como se diría, la vagina del libro, es el lugar de entrada, es el corolario de todo el proyecto de Guamampoma, porque Guamampoma en últimas lo que está proponiendo es hay que detener ya el mestizaje, producto de violaciones sexuales, de prostitución, de amancebamiento, y multiplicar a los indios. Es decir, de esas vaginas, de esas vergüenzas deben nacer indios, indígenas, no mestizos, porque es lo que está llevando a la ruina y a la desaparición del pueblo indígena. Entonces, en ese sentido, esa imagen que irrumpe en el régimen de representación, irrumpe habría irrumpido ante el rey porque está dirigido al rey Felipe III, pero no llega y permanece perdido, y aún hoy nos cuesta mirarla de frente, analizarla en sus detalles, por todas estas distancias y porque sigue interpelándonos, ¿no? Nos sigue mirando en términos lacanianos. Bien, gracias, Paola. Así, gracias. Sí, y una pregunta para María Piedad, que también he quedado como prendado respecto a su exposición del rugido y el rugir del agua, ¿no? Si ella se ha rastreado, o si hay otras producciones discursivas coloniales en las que el agua aparezca también como el agua, o el sonido, aparece como una forma de resistencia. Recordaba el grito de los indígenas, como en muchas de las crónicas mesoamericanas, también como una cosa que aparece, por supuesto, con el significante de la barbarie, pero también como una forma explícita de la resistencia, ¿no? Y esa era mi pregunta. Bueno, ahorita se me ocurre, por ejemplo, el poema heroico San Ignacio de Loyola, de Domínguez Camargo. Ahí también, digamos, como una representación del agua en la tormenta, muy en la línea, digamos, del gongorismo. Hay una cosa que a mí me parece bien importante, y es como este discurso de la conquista, este discurso, digamos, de como el triunfalismo de la conquista tiene también un correlato en los naufragios, ¿no? Y en esa línea, digamos, como todo este uso de la metáfora de la navegación y de la metáfora de conducir bien el barco en términos de gobierno, ¿no? Digamos, como del buen gobierno. Entonces, por ahí es bien interesante también como que Colón está interesado en mantener su representación como un buen gobernante, o sea, no basta con que sea un almirante o con que sea, digamos, reconocido como almirante y navegante, sino que es necesario también, o sea, lo que completa, digamos, esa suerte de trinidad o de triada en Colón tiene que ser también el gobierno. Entonces, por ahí, digamos, hay cosas muy interesantes. Por supuesto que uno estaría, digamos, como pensando, por ejemplo, en esa presencia del agua, en esa participación del agua en un relato como los naufragios de Cabeza de Vaca, o digamos la presencia de la tormenta también, insisto en eso, en el poema heroico, y en general, digamos, a mí me, en este momento tengo es como presentes las referencias tanto del Polifemo de Góngora como de las soledades, ¿no? Finalmente, como este peregrino que protagoniza el poema de Góngora es un náufrago, ¿no? Y es como hay toda una poética de la orilla que ha sido trabajada por algunos estudiosos muy chéveres. Entonces, digamos, como esta noción del gobierno de las aguas o del gobierno del mar, de tener dominio o ejercer dominio sobre el agua, pero en realidad como con este riesgo tan latente, tan grande, la furia, digamos, como que se puede desencadenar en momentos
digamos, inesperados, ¿no? Creo que también por ahí, por ejemplo, el regreso de Colón del primer viaje es muy interesante, ¿no? Como esa ansiedad que se siente, quiere ganarle, quiere llegar primero que Martín Alonso Pinzón, los agarra una tormenta, quedan perdidos, ¿no? Llegan incluso a escoger cuál va a ir de romería si se llegan a salvar, porque entonces ya manda las cartas al agua para que le lleguen a los reyes, es una cosa así como, digamos, muy dramática, de una intensidad narrativa impresionante, también digamos como el agua siendo también este elemento que por un lado puede ser como un aliado para la conquista, pero que al mismo tiempo también puede ser, digamos, como uno de sus principales enemigos, ¿no? Como uno de sus grandes rivales. Pienso incluso también que hay imaginarios del agua bien importantes en muchos de los pueblos originarios, ¿no? Los mismos muiscas, por ejemplo, que estarían también en la zona que se conoció como el nuevo Reino de Granada. Para los muiscas el agua era muy importante. Todo el mito del Dorado, por ejemplo, que tiene también que ver con la laguna de Guatavita y con otras lagunas, digamos, la zona del Nuevo Reino es también una zona de muchas lagunas, de mucha riqueza hídrica, y en ese sentido también como de una carga simbólica muy importante en términos de lo sagrado, ¿no? Por ahí también, digamos, hay cosas interesantes, la manera un poco también como para como conversar quizá con algunas de las ponencias de estas mesas de ahora, la manera en la que se renombran los ríos, ¿no? El río Vicachá, por ejemplo, pues que luego quedó aquí en Santa Fe como río San Francisco, o la manera en la que, por ejemplo, pese a que persisten, o más bien porque persisten rituales que se consideran idólatras en el río Fucha, que queda, digamos, lo que es en una zona que, pues digamos, hoy es Bogotá, hay un momento en el que ocurre una imagen, un milagro con una imagen de la Virgen María, ¿no? Entonces la manera en la que es necesario como cristianizar, colonizar también esos espacios y esos imaginarios y como esas potencias, digo yo, de resistencias, por ejemplo, en este caso del agua, en clave como de ciertamente, de los pueblos originarios, pero digamos como de prácticas que, pues que obviamente no están como destinadas a ser absorbidas por el proyecto colonial, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se contraponen a ese proyecto colonial. Entonces, de todas maneras, también tengo que decir que, digamos, mi idea original con Colón y con leer este rugido del agua, o sea, porque sí, digamos, me resonó mucho en alguna lectura que hice del Quijote y por eso sí, es, digamos, está como en proceso también escribir ese trabajo. Pero mi propósito inicial era como hacer una suerte de proyecto creativo, de trabajar con un artista sonoro, por ejemplo, y rastrear esos sonidos del río, los sonidos además que se van perdiendo, en particular porque el Cauca, pues no es ni de lejos el único río, por ejemplo, que ha sido desviado de su cauce. Aquí en Colombia ha habido muchos y pues en el mundo, digamos, es ya una práctica, digamos, bastante común, ¿no? Entonces, digamos, a mí me interesa, pues ciertamente poner el ojo, pero también la oreja, ¿no? Y creo que por ahí hay como cosas interesantes en términos del siglo XVI, que son también como los dos sentidos que priman en la época, ¿no? La vista y el oído, pero pues me parece muy chévere la manera en la que el oído, en efecto, puede ser un contrapoder, puede hacerle un contrapeso a este poder de la mirada. Bueno, eso. Ahí hay algo que también está, que vos lo mencionaste, María Piedad, que es fundante, esa idea de la existencia o la posibilidad de que ese río conduzca al paraíso, ¿no? Y yo creo que con esa construcción colombina determina mucho de todo lo que hemos estado mencionando después, incluso con los grabados que mostraba Paola, ¿no? Esa cuestión del pecado, lo natural, esa construcción incluso paradisíaca y pródiga del territorio americano. Claro, de acuerdo. Y pues digamos, creo que ahí también hay como una cosa interesante para no olvidar que es justamente en esa tercera relación o en la relación de ese tercer viaje que Colón también está diciendo que la forma
de la tierra es como la, pues, la de una pera, y que el paraíso está justamente como encima del pezón o de la teta de una mujer, ¿no? Entonces, digamos, creo que por ahí queda como más evidente todavía que sigue operando el discurso erótico de la conquista, que siguen operando esas economías del deseo. Ciertamente, digamos, a mí como que la presencia del agua y como que a él le atraiga tanto escribir, e incluso es una descripción con una pobreza lingüística, ¿no? Porque no usa muchas palabras, tiene que decir el rugido muy terrible y un rugir muy fuerte y una cosa, pero como que no hay otras palabras con las cuales él pueda describir como ese miedo que siente, ciertamente, como esa amenaza de esta furia del agua, ¿no? Estos caudales, digamos, como tan grandes, pero al mismo tiempo la manera en la que busca traducir como esa abundancia de agua en términos económicos, ¿no? Que creo que es lo que liga, por ejemplo, un poco desde donde se podría hacer una suerte de lectura gongorina del agua, ¿no? ¿Ya? Sí. Y yo quisiera agregar una cosita, y es que justamente tenemos todas estas imágenes del paraíso, el Edén, las Evas americanas, y en el cuarto viaje, Colón, esas niñas que anda viendo y que ve que son las que siempre están desnudas, porque dice que algunas mujeres casadas no, resultan, le hacen una ofrenda de dos niñas de menos de 10 años, y él resulta llamándolas putas viejas, así textualmente, y que debían tener polvos de hechizos, o sea, brujas, ¿no? Entonces ya como en la caída de su expedición, ya esas cebas americanas devienen en brujas, y algo similar pasa con Vespucci, que ve estos cuerpos virginales a los que se les ve la virginidad, pero que usan ciertos venenos con serpiente que generan, que castran a algunos hombres, que pueden castrar, ¿no? Entonces, el miedo de que esa virgen o Eva deviene bruja, y en ese sentido también como los límites de la mirada y del acceso a esos cuerpos y el miedo a esos cuerpos. Bien, ahí también, a mí por lo pronto también se me generó en esto que me generó como vínculo también esta cuestión de la hierofanía que proponía Ignacio, ¿no? Como de repente también la naturaleza deviene una forma de manifestación de lo divino o de poder proyectar o traducir lo que no es claro, ¿no? Respecto a ciertos conceptos de la doctrina, poder traducirlos mediante la hierofanía, ¿no? Mediante el uso de la naturaleza como si fuera posible leer en la naturaleza algo que ya está escrito de antemano, ¿no? Eso también era como interesante porque atraviesa también las ponencias de Paola y la de María Piedad, en el sentido de que las tres rastrean esta cuestión de la naturaleza y el uso para la dominación del fenómeno de la naturaleza. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, diferencia? Por mi parte, quisiera que me regalaran un espacio. Entonces, sí, Luis. Primero quisiera anotar unas presentaciones muy, muy, muy interesantes, muy bonitas, la de los compañeros y compañeras. Y bueno, de pronto, yo cuando vi el Congreso de Literatura, quizás lo entendí como por otro lado, entonces me recordaba como que pude haber enfocado mi presentación más en una elaboración más desde lo histórico, desde como las herramientas que brinda el libro y desde lo que he venido trabajando, entendiendo de que, digamos, en el caso del pueblo Misak, acá en el Cauca, según los datos históricos, es Sebastián de Belalcázar quien sube desde Quito, desde Ecuador, digamos, en la búsqueda del dorado, digamos, en esos cuentos, en esos mitos de que se escuchaba de que, digamos, unos lugares llenos de riquezas. Entonces, en ese sentido va subiendo y bueno, en el transcurso pues se encuentra con los Misak del Patía. Y en el año de 1536, según los datos, Belalcázar llega al Valle de Pubenza, según antes se conocía. Entonces, lo que se extendía el territorio Misak. En ese mismo documento, Ciesa de León también constata la existencia del pueblo que yo hago parte. Y pues que actualmente vivimos arrinconados en el municipio de Silvia.
Y bueno, acá desde nuestra filosofía hablamos de que somos hijos del agua y del aro iris, entonces ahorita de pronto hablan del agua, pero quizás desde otro horizonte, pero en nuestra cosmovisión el agua es muy importante, precisamente porque según como cuentan nuestros mayores, venimos de dos lagunas que se encuentran acá, una laguna hembra y una laguna macho. Entonces desde ahí hemos venido forjando, recuperando más que todo nuestra filosofía y nuestras prácticas ancestrales, ¿no? Otro punto muy importante, en nuestro pueblo es en el año de 1980, cuando se da el proceso de recuperación de tierras, cuando habían dos haciendas acá, la hacienda Chimán y la hacienda Mercedes, en este espacio, y luego se dio ese proceso de recuperación, y desde ahí también los mayores se dieron cuenta que tras años de colonización y dominación habían olvidado las prácticas y las formas de vidas como comunidad originaria. Entonces, desde ese punto se crea un comité histórico y se empieza a buscar como cuál es la esencia y la forma de vida del Misaj. Y ese es desde ese año y hasta acá, pues han venido un proceso de fortalecimiento y también el papel que ha cumplido el movimiento indígena y del cual mi pueblo ha hecho parte. Y bueno, pues que entonces me disculpo por de pronto me faltó cómo introducir mejor los personajes y cómo es la trama, pero bueno, entonces ahí se quiso mostrar cómo hacer un imaginario de cómo pudo haber sido el proceso de invasión, de dominación, y cómo pudo haber sido esa zozobra de buscar otro espacio en donde vivir y donde, unas prácticas milenarias son interrumpidas y bueno, tocó volver a recrear y buscar la resistencia como comunidad, y pues acá existimos, acá en este municipio, y bueno, acá. Y pues ya para finalizar me despido de mi lengua. Mayangen un gongo animun, allá linja burreguan. Membrape, hayande de veniende, catonja, así en rap. Pay pay, que es gracias y pay pay, gracias. Gracias, Luis. Vamos cerrando entonces. Si no hay ningún comentario más ni pregunta más, cerramos por hoy esta larga jornada y retomamos mañana en el horario de las 12, hora de México. Con este simposio temático 22, narrativas de la conquista, cuerpo, espacio y escritura. Los esperamos entonces mañana a las 12. Muchísimas gracias a todos.